Buenas, buenas, ¿cómo anda? ¿Qué tal todo? Oles. Wow, se está terminando agosto. Se terminó, de hecho. Ah, fue ayer, ¿no? Se terminó ayer agosto. Terminó Boston. Menos mal. ¿Quién quiere ese mes que nos hace Ayer, que trabajar? era Duró 95 3 de agosto. meses Duró agosto. como 4 meses, Sí, duró 95 de agosto, fue ayer. Estoy de acuerdo. ¿sí? Terrible, terrible agosto. Lleno de cosas. Para hacer todo el tiempo. Sí, también cosas lindas, pero bueno, Un montón de cosas desgastante. lindas, sí. Pero hay que añadir que las cosas lindas, digamos, suman al cansancio en general, ¿no? También no lo vamos a dejar Sí. afuera. Sí, Dame un sí. poquito de musiquita. Escucho musiquita. ¿Sesión 80 o estoy loco? 80, ¡Ja! exactamente. ¡Ah! ¿Adivinen qué? Casi, Casi casi. 100, casi 100. Casi 110 a esta altura, digamos, si usamos esa No, regla. seguimos en el casi 100, ey. Ah, entre el 70 y el 199 son casi 100. Claro, exactamente, muy Cuando bien. pasaste de Estamos 100 re ya estás cerca. ahí en la línea de los 80, mil. 80 sesiones. Ya hace rato que es una campaña de verdad con toda esta cantidad de sesiones. Hace rato, o sea, vos en cuántos números decís que tiene que tener una campaña de verdad. ¿Con 6? Con 6. Yo Yo iba creo que a para decir mí ya tipo es una 20. campaña. No, no, Antes de eso son no. one Sí, o sea, mi Adrián. clasificación es one shot, una sesión, long shot. Gracias, nota. Sí, Yeah. O como gracias. hace Adrián, la La manzana. manzana. Te queremos, Adrián. Grande. Qué grande notita. Ahí ¿Dónde está. estábamos? Sí, sesión 80. Un montón, re largo. Montón de largo, hoy van a morir todos. Sí, se terminó, hoy es número redondo. Vamos a los anuncios y después empezamos de verdad. Okay. Alguien está apurado para No, matarnos. bueno, está bien cómo andan, qué tal todo, qué tal su día. Dale, Charlemos. Está bien. Entonces vamos, porque yo tengo mis dados acá. okay. Bueno, primer anuncio. Truilla y amenaza de muerte. Y así la cosa, ¿no? Con el fin de este agosto eterno, así empieza el anuncio de verdad. El Sí. comienzo de septiembre nos gusta decir que una vez terminadas nuestras actividades y eventos, que no paran de llegar, por suerte, ¿no? Por un lado, por suerte. Vamos a organizar para hacer el stream armando en vivo las cositas que nos mandó WJ Laser, que es nuestro sponsor hace mucho tiempo ya. Pueden encontrar el Yes. link a su tienda en el chat con todo el material de rol que tiene en el catálogo. Así que sí. Aquí va. Y va a ver quién gana. Obvio, Tengo yo. Ahí fue. re ganas de hacer ese coso. Pues yo me imagino que voy a ser el que no El va a Psycho estar trabajando. Killer. Ahí está. que Mira, no va justo a ser estaba la que está buscando Psycho orquestando Killer. todo. ¿En serio? Sí, porque no lo encuentro en Discord. ¿A quién? Oh, Psycho Killer, te están buscando. Oh, Psycho Killer no está. Oh. Bueno, sigan, sigan. Ah, cierto, los otros. Como embajadores de Dungeons & Dragons en Latinoamérica, los invitamos a pasar por el grupo oficial de Facebook, donde van a poder encontrar mesas para jugar, hacer preguntas de mecánicas, compartir memes, enterarse de todas las novedades, de cosas que se vienen. Bueno, les dejamos también, gracias a las grandes habilidades de nuestros humanos boteros, que son capaces de tirar comandos a la velocidad de la luz. El link para que se unan a la comunidad de Facebook, donde van a poder ver un montón de cosas relacionadas a Dungeons & Dragons, van a poder descartar un montón de dudas y conocer un montón de gente que también, al igual que ustedes, va a estar con muchísimas ganas de compartir acerca de todo lo que está pasando en el mundo de D&D, que no es poco, es un montón. ¿Qué sigue? Turu, Ah, bien. Como seguramente notaron, tuvimos un par de bajitas este mes y con bajas nos referimos a temas de organización y más que nada de horario fuera de la taberna, que les contamos que no pudimos tener el podcast. Con Seijo, el creador de Asfalto, esa entrevistita que iban a hacerle a Lordi, tampoco, bueno, se dio por temas de organización. Ya hablamos para reprogramar un par de esas y esperamos que se pueda hacer, pero nosotros les vamos a ir avisando. Ah, bueno, y lo de ayer fue cosa de... Y lo de ayer. Fue... Mayor, fue cosa mayor que sobrepasó a todo el mundo. Fallé las tiradas de constitución y bueno, ahí estoy. A veces la gente se enferma, ¿qué le Sí. vamos a hacer? Culpa mía. Así que nada, por el resto, esperen encontrar algunos anuncios en las redes, nosotros les vamos a estar avisando.
Para este mes igual, para el podcast de este mes, vamos a tener preparado un invitado que seguramente va a ser otra persona y se van a enterar en unas semanas. Bien, y por último, sonido de mutear Discord, está. Este fin, una de las razones por las cuales estuvimos juntos esta semana es porque este fin de se vienen los festejos por el cumpleaños de la taberna. El cumpleaños fue el 18 de agosto, que estuvo súper cerca de lo que fue la crack, así que es este fin de semana que los vamos a estar festejando, sábado 3, domingo 4, y al igual que el año pasado, lo estamos festejando con toda nuestra comunidad, con de todo. Pásense por el Discord, que ahí tenemos toda la información agregada con todas las actividades que organizamos, y eso. Igual quiero decir algo, sí. Y quiero agradecer a Lu y a Adria por ponerse al hombro gran parte de la organización de todo esto, así que gracias. Y nada, ¿qué más? De una, se repusieron. Además de las mesas que va a haber, va a haber un montón de sorteos, tenemos la suerte de contar con una cantidad maravillosa de premios y premios copados. No sé si lo iba a decir vos, Lu. No tengo la imagen de los premios. No importa, lamentablemente estamos en Argentina y nos es imposible enviar al exterior, así que separamos los premios. Hay menor cantidad para el exterior, pero bueno, todavía hay, así que están ahí. Como el año pasado también hay un concurso de interpretación. El año pasado estuvo re bueno, fue súper divertido. Todavía están abiertas las inscripciones, así que si quieren anotarse, vayan al Discord. Voy a dejarles el link al Discord acá porque lo guardé. Ese no es. No sé si lo tenemos por ahí. Tenemos uno si querés, Mándalo. Está re bueno. También tiene premios el concurso. Va a haber un jurado recopado. Que creo que lo podemos decir ya, no problema. Sí, porque se va a anunciar el sábado, así que tire. El jurado va a contar con Fede de Tomate 20, Pita Cruz de R-Roll de XD y Kai Rolera, que si no me equivoco está en la Taberna del Orco Feliz, pero también tiene su propio proyecto personal. Su propio proyecto aparte, sí. Así que gente recopada de la comunidad que trabaja ahí. Así que bueno, eso es todo. Estamos muy contentos celebrando los 4 años de la taberna. Con una cantidad de estrés interesante, pero súper felices. Así que vamos a la intro y vamos a empezar después. Bueno, ahora sí, está por empezar la sesión 80 de Anur. Una sesión que viene con todo el bagaje del conocimiento pasado con el que cuentan nuestros personajes y que ahora nos van a contar qué pasó la última vez. Cuando quieran. Fue cortita la última sesión, me acuerdo. Eso sí me acuerdo. Sí, pero pasó de todo igual. Pasó de todo, sí. Y encima ni hablar de Lore, escondido, estrés postraumático. Yo creo que puede empezar Chris Tecadas. Lo que pasó con Shagrefly. Okay. Eso fue lo que pasó. Contanos qué es Shagrefly.
señor vegano pacifista. ¿Cómo se siente con esto? ¡Era vegano! ¡Ey! ¡Sigo siendo vegano! Sí, claro. La carne humana no me la voy a comer, así que por lo tanto... No. Solo como carne de Tiflin. Oh, esperen un minuto. Ya no es de Tiflin. Mirá cómo hace tiempo. Pasaron cosas. Jagger tuvo un momento muy... ¿Cómo decirlo? Jagger. Muy Jagger de su parte, en el que la violencia tomó posesión de su cuerpo y le arrancó los cuernos a varios Tiflin. Modo psycho killer. Sí, el último de ellos, utilizando una cantidad de magia grande y convirtiéndolo en un elfo en el proceso de arrancarle los cuernos. Esto ha sido una locura y estamos todos tratando de entender cómo y por qué pasó esto, así que ha sido un momento de ver qué tal. Lo bueno es que el festival dentro del monasterio ya terminó, así que agradecidos los tieflings, los grunks, nos despidieron de su pequeña aldea y nos fuimos nuevamente hacia el monasterio con información que recabamos acerca de, bueno, quién está del otro lado comandando, y nos enteramos que es el carnicero de Manor. Así que con esta información nos planteamos volver al monasterio, revisar qué pasó con el elfo, al menos Jagger, y entender un poco qué es lo que se viene, porque se siente muy muy cerca un confrontamiento muy grande. Ahí fue que nos dividimos, que Bain fue al taller y habló con Armand Dole, el deshonrado, y le hizo recapacitar. Bain, de hecho, también tuvo un par de... Un enfrentamiento social con Emos. Creo que ya es una especialidad que va a anotar en su hoja. y también habló en el refugio de los Browns de un montón de cosas que se podían hacer. Sí, impartiendo del socialismo básicamente en la sociedad Grun. No sé si va a pasar, porque fue bastante revolucionario decir, hey, igual distribución del trabajo, hey, ya no más esclavitud. Conceptos súper revolucionarios y anárquicos, tal vez, en lo que es la sociedad Grun. Hey, Moles. Yo creo, más allá de la orientación política, eran como muy avanzados. Ellos estaban con... cuchillo de piedra. Esta es su organización. ¿Quién tiene cuchillo de piedra? Él. Claro. Pero la charla estuvo muy buena. No, la charla estuvo excelente. Bueno, estuvo cuchillo buena. De piedra y república igual, o sea. Ajá. No necesitaron pólvora para inventar ningún tipo de sistema de gobierno. Claro. Hubo un lado oscuro del Bóndiga, que costó. Nuestras vidas temblaron de miedo por un momento. Sí. Preguntando en serio, ya que Dampa dice que iba a ser el boss final y todo joven en el chat con eso, no sé si sobreviviríamos si el Albóndiga intenta atacarnos. Es que creo que la debilidad de Albóndiga sería que mientras está consumiendo a uno, o sea, uno se tiene que sacrificar, sí o sí. Es que no sé, porque puede atacar a varias personas al mismo tiempo. Bueno. No sé, ahí estamos medio... Uno se tiene que sacrificar. Yo tengo varias personas en mente. Pero en fin, en el monasterio, Vines fue a darle una lección de amor propio a este Armand Dole para que deje de llorar por la pérdida de su brazo. No fue a lo que fui. Claro, mal, vos no fuiste a hablar con él. Pero si te pones a lloriquear al lado mío, bueno, basta, man. Calmate. ¡Pah! Claro. Tenemos que tener unas prioridades y vos lloriconeando ahí en el rincón no estás ayudando nada, no estás aportando absolutamente nada. Y vamos. Lo bueno es que conseguiste un entrenador para los Grunts. Sí, decidió que su camino ahora está ayudando a los Grunts a
pelear, hijo. Si te hace feliz. Adelante. Jagger fue a la biblioteca. Exacto. Y ahí descubrió... Me pasé un par de horas ahí. Sí, dos, como dos y media, por ahí. Suerte que descubrí que el truco es no pasar yo las páginas, sino pedirle al... No, que él estuvo cuatro porque pasó eso, así que tuviste suerte. Y bueno, estoy tratando de entender por qué se convirtió en un elfo, este tiefling, así que nada, viendo a ver qué tal va todo eso, viendo hacia dónde nos dirige todo esto. Sí, porque al final, no es que este tiefling, o sea, al principio pensamos que el tiefling se había convertido en elfo, pero después nos dimos cuenta que el elfo se había convertido en tiefling, y vos lo desconvertiste. Sí, pero... Porque pero tienen un pacto con este demonio. Sí, pero es un pacto milenario. O sea, yo supongo que él habrá nacido como tiefling. O sea, es como que lo devolvió. No lo sabemos. No lo sabemos. Quizás Sumen será el primero de los tieflings nacido tiefling y por eso no tiene cuernos. No sé. Veremos. Padre, igual también es un orco. Todavía está inconsciente y si se llega a despertar voy a aplicarle un O sea, Edur no, Edur se despertó. No, Edur sí, perdón. Estaba hablando del elfo. En cuanto al elfo, no sé qué va a pasar con ese elfo. No, el elfo sigue inconsciente. Lo sí. Que voy es que si se llegara a despertar y a retomar la conciencia, tendría que, bueno, que aplicarle un pequeño somnífero de mano derecha abierta. O sea, que, tu counterspell. Claro, el counterspell más poderoso que tenemos, conocido como uso papoyado. Y Edur se despertó y Kaelin fue a verlo y Edur no se acuerda nada. No se acuerda nada. O sea, a ver. Meses. Sí. De recuerdos. Mal. No sé. Estaba Cal. ¿Qué onda sonrisas? No, pero la familia de sonrisas. Yo ahora no sé quién era el otro Edur. Si hablábamos con Edur o hablábamos con una sombra de Edur. O era Tesios haciendo de Edur. ¡Ah! No lo sabemos. Me da miedo la suposición. A eso le sigue re bien el Edur, porque era igual de emo. No, yo tengo la teoría de que parte de Edur seguía ahí, pero que nada. Sí. Había una sombra muy grande, porque si no, no hubiese jamás, creo, no se hubiese abierto jamás de la manera en la que se abrió, pidiendo su cambio. Bueno, sí, no, puede ser. Quiero creer que sí. Y a cómo. Así que veremos qué tal. Veremos qué pasa, pero bueno. Lo importante es que hoy estamos ¿vivos? Vivos, vamos, y vamos a empezar. A ver qué pasa. En efecto. Bueno. Ni feliz ni triste, solo vivo. Como sabemos, Baggins estaba en el taller tratando de enfocarse en crear herramientas que ayuden a los Grunts a desarrollar la civilización más rápido. Me parece un buen plan. Jagger estaba investigando sobre cuál fue el efecto de él rompiendo los cuernos a los tieflings, más allá, digamos, de que sea una tortura extremadamente desubicada. Algo pasó, así que tal vez está justificado. ¿Y Kaiden? ¿Qué estaba haciendo Kaiden? Kaiden estaba intentando hablar con Edur y no hacerlo entrar en pánico, cosa que le iba a costar mucho. Vamos a empezar con Kaiden, hablando con Edur, después vamos a pasar un par de horitas. Edur te mira medio perdido. En su rostro ves que está confundido, no entiende bien dónde está. Pero de alguna manera está tranquilo, está relajado, no está perturbado. Mira para los costados, ve los búhos estos que se asoman por los rincones de los nidos en la pared que... Para ver qué onda. Son unos chusmas los boides estos, realmente. Son re chusmas. ¿Qué le decís? Viendo que por lo menos no está gritando y entrando en pánico, Karen se relaja un poco, porque haber tenido que decirle, no, Cali, sonrisas, no están más, porque están, pero muertos. Fue bastante heavy. Así que ver que no está entrando en pánico es un montón.
qué es exactamente lo que recuerda, para ver si le puedo hacer una especie de resumen. Ok. Empieza a hablar y te empieza a contar. Muteado. ¿Cómo estoy muteado? ¿Él está muteado? Capaz que te muteaste en Mits. No, está muteado en Mits. Sí, sí, sí. Okay. ¿Ahora? Ahí va. Sí. Ok. Te empieza a hablar y te empieza a contar tipo fragmentos de cosas que hicieron juntos. Primero, gracias Arena de Gara por el sub, qué grande. ¡Ay, no lo había visto! ¡Gracias! Y grande pincelada por el rey. ¡Oh, inteligente! Ah, perdón, las inspiraciones. ¡Ah, gracias por esa inspiración porque me estoy muy... ¡Ey, yo tenía una! Yo sí, tenía. Sí, tú tenés. No sé si quién más. ¡Ah, le dieron a Baggins también! Le dio Puel. ¡Gracias, sí, sí, Arena! Todos. ¡Gracias, Puel! Llegó para Javier. Gracias. Ahora sí. Y te empieza a contar algunos fragmentos de las cosas que hicieron. Uh-huh. Él se acuerda haber nadado con su cuerpo, pero se acuerda haber peleado junto a Cal la última vez que pelearon. Se acuerda estar con Sonrisas y el dragón, el bebé dragón tortuga que tienen. No me acuerdo cómo se llama. Y Edur tampoco se acuerda. No, Edur no. Convenientemente no se acuerda. Sí, ni siquiera lo conoce. O sea, sí recuerda cosas que pasaron después de todo eso. O sea, si recuerda Cazuela haber estado nadando con un dragón. Sí, lo recuerda. Pero también empieza, se mezcla con Galix, se mezcla con Viaje. Y no tardás en darte cuenta que todo lo que dice está desordenado cronológicamente. Tiene memoria de las últimas cosas que pasaron, pero no están en el lugar correcto. Ok. Bueno, lo que vamos empieza a decir, empieza... Sí. A demostrar ese miedo, esa, ay, no. Esa sensación de no saber dónde está, de que su cabeza está desarmada en pedazos. Y te mira. Vos lo ves, está por paniquear. Ya lo conocés, Ador. Ok, acá no pasa nada. Empieza a respirar rápido. Mira, si lo que te puedo decir es que estás frente a las dos personas más expertas con las que te podrías encontrar en cuanto a cosas de la cabeza. Al lado tuyo hay dos oblins parados. ¿Y el bondiga? Al lado también. Ah, bueno, yo señalo el bondiga. Y mira los pájaros. Y mira el bondiga. Bueno, vamos a caminar, ¿te parece? Sí, sí, sí. Se van aleteando. No, ¿quién estuvo regalando? Oh, no, gracias, Notita. Gracias por esas subs. Gracias. Se alejan los búhos. Y, okay. Y camina con vos hacia la cantina. Pero no vinimos acá hace como un año. No. ¿Te quedarías más tranquilo si te explico el orden de las cosas de a poco mientras caminamos o querés comer? No. No sé. ¿Cuándo comí la última vez? Y yo recién te llevé algo y lo comiste ahí, pero creo que fue muy rápido y fue algo que agarré al azar de una mesa. Ay, tengo hambre. Bueno, no, estás comiendo vómito. Y mira. Pero no, es solamente eso lo que hay Y lo empujo hacia la barra para que deje de buscar cosas para traumarse. Adelante de él, este aulín enorme que ustedes conocen. Osvaldo. Lleno de cicatrices, lastimadísimo y teniendo su propio cuestionamiento moral. Ay, Dios mío, una persona peor que vos. Kaiden, hey, Kaiden. Sí, necesitamos con urgencia comida rica, que no sea vómito, sin ofender. Le sirve un plato de unos guisos que es guiso nomás. Perfecto, le doy a Edur y yo aprovecho y como también. Come. Y le voy a ir cronológicamente diciendo líneas, o sea, para que tengas una idea. Conocimos a Galix, la rebelión adentro de Sir Amor, nos escapamos con los Grunks, él se separó y fue a... Bueno, todo lo que pasó, no lo voy a decir porque es re largo, pero líneas, oraciones. Haz una tirada arcana. Oh, fuck. ¿Qué carajo? ¿Qué otra cosa tiene en la cabeza este pibe? Ah, no estaba abierta mi hoja. Está cargando. Ah, quizás a la mente de un adolescente. Y otras grandes preguntas que no me han... Sí, pero con arcana. ¿Por qué con arcana? ¿Qué carajo tiene en la cabeza el adolescente este que estoy tirando arcana?
Es el adolescente más complicado que hemos encontrado en el mundo. A ver, Arcana, acá está. ¡Woo! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Finalmente! ¡Finalmente pasó! ¡Se convirtió de nuevo! ¡Muy bien! ¡No puedo creerlo! Ahora voy a tirar todos unos. Ahora lo sabes todo y esto es lo único que vas a saber el resto de la campaña. Es un 33. Lo que acaba de suceder. No sé. Kaiden le dice al reloj para dónde van las agujas, una cosa así. Me va a tomar el té con Mistra ahora. Bien. Mientras estás organizando la cabeza de Dur, te viene este recuerdo que está tan marcado en Kaiden. Ella es una cronomante. Y Edur está teniendo problemas con la temporalidad de las cosas. Lo único que tenés que hacer es organizar las piezas. Y mientras estás hablando, casi naturalmente se te activa este poder telepático que también ella tiene. Junto con Albóndiga te sentás, te apareces adentro de la cabeza de Edur. Y para como te das cuenta, ya avanzaste la mitad del proceso entero. Organizaste las cositas, los recuerdos por acá. Parece como... la última vez que viste algo así, estaban recuperando el cristal de Galix. ¿Te acordás? Cuando tenían que ir por un subterráneo. Sí. Hay un gato en la... y todavía estaba Kal en aquel momento, que Galix necesitaba recuperar algo. Y de repente se encuentra en un pasadizo alienígena de él. Sí. Claro, que él empezó a flotar en ese momento. Y Albóndiga también. Y pelearon contra unos bichos re extraños. Sí. Eran tan extraños que eran como unas masas de luces llenas de recuerdos, ideas. Muy, muy, muy raro esas cosas. La única vez que lo viste. Se siente algo así, pero mucho más tranquilo. Y claro, es Edur, no es un lugar hostil. Claro, para nada, creer. Para nada. Además, no está resistiéndose. Avanzás acomodando los eventos sin problemas. De hecho, te surge casi, digamos, acelerar algunos, ralentizar otros. Podés incluso... No le des ideas a Kaiden porque va a ser maldad. A ella le surge. Para cuando terminás, más o menos, tenés una línea cronológica de Edur ahí. Perfecta, perfecta. En el orden que vos considerás correcto, que bueno, Kaiden tiene mucha memoria y sabe más o menos qué hizo Edur. Cuando terminás de esto, estás en la barra tomando una cerveza, dejándola ahí. Uh-huh. Albóndiga. Está como quieto al lado tuyo. Edur está así, concentradísimo. Oh, gracias. Ahora me siento mejor. De nada. Y al lado de ustedes hay tres Aulins con la cabeza arriba, una arriba de otra, como imitando los ojos de Albóndiga. Ay, Dios. Y se mueven. Medio para los costados, así. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a hacer la maldad que no pude hacer antes. Me voy a dar vuelta bruscamente y mi cara va a ser Albóndiga. Y les voy a hacer... Hacé una tirada de intimidad. ¿Por qué son tan metiches? No van a dormir más. No. Esa. Bueno. Como tal, no, hoy no se tira abajo de 20. Se resbalan, salen corriendo, plumas vuelan. Unos par que estaban por allá mirando también se asustan. Cae, se empieza a matar de risa. Y Edur queda muy tranquilo, muy relajado. Mirando para todos lados. Bueno, entonces Kal está muerto. Nosotros también. Sí. No, Kal, sí. Kal está dentro de la burbuja. Kal está dentro de la burbuja. Eso es lo que sospechamos, sí. Y estamos esperando para... Ok. Y conocí. Wow. Quiero ir al barco. Sí. Yo también ya tengo ganas de volver al barco. Todo este proceso más o menos dura un par de horas. Durante este par de horas es lo que Jagger estuvo en la biblioteca y lo que Vines estuvo diseñando y preparando herramientas. Se juntan en la cantina todos.
Edur está comiendo, charlando con Kayen, comentándole de lo que veía él mientras ustedes se metieron a pelear ahí. Que es exactamente la misma cosa que hicieron. Jagger desapareció en un momento y ahí fue cuando se metió a pelear con Decios. Vines y Kayden estaban desarmando esa maldición. Pero los ve llegar ahí. Y ustedes, Vines y Jagger, que llegan más o menos al mismo momento, lo ven a Dur, muy tranquilo, muy, muy relajado. Tiene hasta su sonrisa característica de distracción y de quiero hacer algo. Tiro el cadáver. El cadáver no. Ah, cierto, el cuerpo del elfo. ¿Qué tengas? Tiro el cuerpo del elfo encima de la mesa. Le doy una palmadita a Dur. Bienvenido de vuelta. Wow, ¿estamos robando gente ahora? No. Ah. Digo, sí, este lo robé, pero no porque estemos robando gente ahora, sino porque estoy averiguando por qué. Igual se te está haciendo costumbre, Jagger, considerando el enano. Técnicamente es un prisionero de guerra. ¿Como el enano? Ajá. Que era prisionero de verdad. Pero es distinto porque este no lo... De este sí se acuerda. Lo llevo conmigo a todas partes para no olvidarme de él. Claro. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Yo necesito hacer dos cosas. Subir a la colina con este elfo y preguntar qué me falta para poder conocer el fin, a quien me va a enseñar a hablar con el viento. Oh, así cierto. Que para que todo este viaje no haya sido en vano, tengo que, bueno, hablar con él y preguntarle acerca de este muchacho, porque además resulta que hay una magia muy primordial que tiene que ver con demonios y cosas por el estilo, que convirtió a los elfos en tieflings. Okay. Hay que ver. A los elfos en tieflings. Sí, por eso es que no hay elfos por ahí. Porque todos los elfos hicieron un pacto con... Pero hemos visto. Uno bueno, de sus peores enemigos, ¿no? Va a ser un elfo. Sí, era optimista. Ese mismo. Bueno, pero no son tan comunes como solían ser. Imaginen que todos los tieflings antes eran elfos. O al menos eso es lo que dicen acerca de ellos. Lo que no entiendo es si esto es un ser primordial, si esto es uno de los originales, si antes esto solía ser un elfo y ahora es un tiefling, o qué. ¿Tenés así el que, nombre? ¿El nombre de quién? De este ser primordial o lo que sea. Ah, ¿de ese demonio? Sí, me lo apunté por acá. El nombre no es importante. Lo importante es que es una entidad demoníaca muy poderosa. En fin. Que voy a pasar por la biblioteca nuevamente a preguntar el nombre más tarde cuando vaya hacia la colina. Bueno, entonces... Decile el nombre, Bachi. Es Maquis. Matis. Maquis. Maquis. Como Alex Maquis. Ay, okay, ay. Okay. Sí, necesito tener mi libreta a mano. Y... Estás casi como Jagger, va. Estoy en un modo Jagger completamente. No tengo idea dónde está. Nada, no, estoy viendo mi escritorio en este momento. Vergüenza. Bien. Ah. Esos son tus planes. ¿Vale? Exacto. No, estoy armando cosas, pero quiero ir a la ciudad y ver la máquina gigante. Ah, yo quiero ir al barco. Bueno, les comento, antes de hacer eso vamos a tener que ir a contratar los servicios de los cazadores para agarrar este tiefling que se nos escapó. Hmm.
Y mi idea era contratar tres, para que uno vaya al puerto, para que otro vaya al mercado cerca de acá, y que otro vaya al desierto, porque no sabemos exactamente si dónde fue. ¿Puede haber vuelto a Galchacot? Quizás volvió por el desierto de Galchacot, pero como para no dejar ni nada librado al azar. Eso creo que sería lo último que tenemos que hacer, y bueno, ver si Olga puede sacar algo del elfo que no sea de utilidad. Supongo que cuando volvamos al barco vamos a tener que tener una larga y tendida charla con Prilly. Sí, ahora que recuerdo, Prilly. Ella era un alto cargo, así que debe saber estas cosas. Tenía muchos libros. Me pregunto si el barco aún seguirá existiendo y si Frilly no nos traicionó y se volvió con el barco. Esperemos que no, pero era una posibilidad y había que arriesgarse. Bueno, bien, entonces deberíamos de poner en marcha esto. Sí, y una vez que volamos al barco tenemos que ir a buscar a Adelaida. Y además necesitamos primero encontrar a nuestra tripulación. Sí. ¿Podemos no hacer nada de eso? Lamentablemente no. Pero bien. Y además deberíamos de empezar a tomar encargos para conseguir más dinero. Porque lo perdiste todo. Una vez paguemos las armaduras... Las armaduras ya estaban pagas. Estaba todo pago. Quizás salía un poquito más, pero estaba todo pago. Es cierto. Una vez paguemos la guardería de Cazuela. Yo voy a decir que Bacristán proveerá. La guardería también estaba paga. No del todo. ¿Cómo no del? También me echó a pagar todo por adelantado. ¿Todo por adelantado? Sí. Debería llevar un registro de estas cosas. Mis finanzas están... Y los nombres. Pero bueno. Creo que mi mente está muy mal. Capaz que cuando vayas a ver a Olga también podés hablar otras cosas. A ver, podemos elegir a alguien diferente para las finanzas. Es que no lo elegimos. No me eligieron. De hecho, fue el peor con las finanzas. Solo tenía que llevarlos en su bolsa. Una vez intentaron. Y solo tenía que dejar su bolsa intacta. Pero era eso o morir a manos de un Marala. A ver. Tal vez había opciones. No. Tal vez lo sabremos. Me gustaría ponerte en la zona fantasma, como he bautizado ese lugar donde estuvimos. Zona fantasma. Hey. Verte en la zona fantasma, directamente, cara a cara con Tisius. Mano, técnicamente mano. Mi madre lo hizo, bien. Solo necesitaba un arma bueno, sencilla. Bueno, pero ella es una maga poderosa. No, es una maga. ¿Es una hechicera poderosa? No. ¿Es una guerrera poderosa? Creo que sí. Ya no tenés excusa, Jagger. Pero estoy de acuerdo. Vos tenés magia y encima una espada y un escudo. Bien, entonces, como les contaba, necesitamos encontrar nuevamente una fuente de mi dignidad. Digo, conozco una isla donde hay un montón de oro en la playa, pero no, pero atención, ¿estás dispuesto a dar un brazo? No. Aparte, esa isla ya no debe estar en el mismo lugar. Ni siquiera debe existir esa isla. Nada, se me ocurren un par de opciones teniendo un barco, una tripulación. Bacristán proveerá. Podemos ser piratas. Podríamos ser piratas. Espero que los diamantes que tenía Manrel estén con Manrel. Manrel llevaba mucho dinero encima. Sí. En piedras preciosas. Sí. Barras de platino. Era mucho menos que lo que tenía Jagger, pero sí, llevaba. Pero llevaba mucha, mucha plata. ¿Sabes quién llevaba también mucho dinero?
Se me ocurren un par de nombres, sí. El enano el que liberamos. Cierto. ¿Por qué seguimos trayendo el enano a la conversación? ¡Mira, se podría! ¿En serio están considerando volver a secuestrar? Yo sé. Secuestrar sale caro. Liquidarlo, más fácil. ¡Kaiden! ¡Es más fácil! ¡Es lo que todos queríamos hacer! ¡No! No, bueno, vos no. Vos no querías. No sé qué querías hacer vos. Ok, bueno. Acaba de predicar en contra de la esclavitud y el asesinato. Se no puede ponerme a secuestrar gente y matarla solo por el oro, solo porque... Estoy totalmente de acuerdo con el 50% de eso que dijiste. Los últimos acontecimientos no me permiten hablar en contra o tomar una postura. Ni siquiera te atrevas. No. Yo vi la carita de Balmis. No hay artífice que pueda arreglar tu corporal. Ah, por cierto, Dur, esto que estamos hablando ahora, no sabes lo que hizo Jagger. No sé, realmente no sé. Ah. Conseguí un info. Sí, es re raro. Y es raro que estés en la mesa. Hay sillas, hay un montón de sillas. Sí. Es cierto. Además hay un montón de niños chiquitos mirando y escuchando todo esto. Pero ese es su problema. Es una valiosa lección. Está en su casa, no es su problema. Estamos nosotros acá. Estamos estudiando. Estamos... Vos no hiciste nada, es cierto, pero los demás hicimos cosas. Bueno, por eso me puedo quejar. Estoy a punto de terminar el curso del viento y rendir mi final. Bien. Bueno. Tenemos cosas para hacer entonces. Yo quiero ir al barco. Bueno. ¿Pero qué te vas a ir solo? ¿Recordás lo último que pasó cuando te fuiste solo? No, los espero acá. Va, si puedo ayudar en algo, hago. ¿Qué puedo hacer? Y... Me siento re bien. Genial. ¿Vais a necesitar ayuda cargando cosas? Cállense, cosas, metió en la cabeza y... acomodó todo el ladrillo. Todas las cosas que yo hice, puedo tal vez mandarlas con alguien. El honrado, supongo, porque ya no es un deshonrado. Tal vez pueda ayudar, aunque ya se fue para allá. Pero tiene que haber mensajería. Los pájaros. Sí, por eso no me preocupo, me pensé que tiene que haber una forma de llevarle todo esto para allá. Ok. Bueno, yo iba a hablar con los cazadores. No sé a dónde quieras ir, Eduro. Capaz que querés ir a ver a Jagger en su entrenamiento. Yo estoy entrenando con la gente en la colina. A lo mejor te podría servir. Y... Los cazadores suenan más piratas que ese entrenamiento del viento. Bueno. Quizás. Y no sé, me siento seguro con el Bondiga y lo mira. La Bondiga está mirando para otro lado, inexpreso. Dando la espalda, de hecho. Sí, no. Nunca. Bueno. Sí, bueno. ¿Y Vines? ¿Qué vas a hacer? Creo que te voy a acompañar al barco. Yo no voy a ir al barco. Pero quiero ir al barco. Yo también. Entonces vamos al barco nosotros dos. ¿Y sí? Ah, bueno, está. ¿Quieren adelantarse y nos vamos en el barco? Ah, no, ya nos vamos todos. Bueno, sí, yo. Tengan cuidado cuando pasen por el mercado. Recuerden que está esa Tiflin que da información. Sí. No sabemos si fue para allá el Tiflin al que buscamos o no, pero bueno. Podría estar escondido ahí. Jagger, dame más monedas. Las que te queden. Nos va a tomar un rato largo ir hasta el barco. Yo no tengo problema. Vamos. Yo voy a descargar el 95% de mis monedas en Kaiden. ¿Cuántas son? Espero que no sea 5 porque lo voy a matar. Ay, no. Dios.
El tema es que no sé cuánto perdimos. Fuimos bueno. tan ricos y de repente tan pobres. Perdimos, según Chagger o Cristeca, para Cristeca no lo sabemos, el 75% de las cosas que teníamos. Bueno, voy a hacer una tirada yo. Ay, me duele. Tiró un de 100, salió un 9. No, eso es bueno. No pueden ser 9 monedas. A no ser que sean las de platino. No, ahí está. 9 y 27, 36. Tenés 10 de platino y el resto de... Ok. Hay dinero, hay dinero. Igual Shagan le va a hacer a Shagan, que no le va a doler, pero bueno. Más lo que está en el barco. En el barco tenemos alguna reserva más. Sí, Freely no lo gastó todo, se llevó el barco. No. Era demasiado dinero como para comprarse 5 nubes solitarias, así que... Lo sabemos. Capaz, o un barco mejor. Una... Compré un barco mejor. Espero que no. Aún que me no. gusta el nube solitario. Tiene espíritu. También, literal y figurativamente. Sí. Tiene absolutamente todas las cosas que le construí. ¡Qué espíritu! ¿Eso aumenta su valor de reventa? Va a aumentar el nivel de violencia que va a ejercer contra vos, Shagger. Estoy seguro. Y vos... Me debe ser sujeto de prueba, digo... Cierto. No sé qué firmé. Ni siquiera sé por qué lo había firmado. ¿Cuál era el favor que recibías? Algo hiciste. No, pero dijiste que sí. Estoy a su disposición, amo y señor. Ah, bueno. Bueno, voy a hacer los cazadores. Edur, Vagins necesitan monedas para volver. Recuerden que estamos siendo buscados y todas esas cosas. Estaba pensando que si hubiese una forma de agarrar por el agua, podríamos ir en bote y evitar todas las ciudades, pueblos, gente. No podemos ir volando. No tengo alas. Pero hay un montón acá, alguno tiene que llevarnos. No sé si tienen transporte, pero podemos preguntar. Con Magis no van a tener problema. Podría intentar construir algo. Edur no está empezado tampoco. ¿Podés construir algo para volar? Eso depende, Jagger. Podría. ¿Vas a tardar mucho construyendo algo? No sé, tengo que ir al taller a ver qué herramientas hay y qué materiales hay. Lo tengo, es un carro enorme, pero tirado por Oblings. Eso creo que es esclavitud. Y... Capaz que quieren ellos. Si le preguntamos, no es esclavitud. Ey, me gusta cómo piensas. Es esclavitud, le pagamos, trabajan para nosotros. Le da vuelta y le pregunta, ¡ey! ¡Tresor! ¿Qué? No se preguntan esas cosas. Si no preguntamos, es esclavitud. ¿Quieren acompañarme a los cazadores para ver si Dale, ellos sí, saben con dónde los hay? Sí, estamos así que... Te levantas. ¿Y qué va a hacer el elfo? ¿Es amigo nuestro? No. Ok. No sé. Pero lo tiene Shagger. De hecho, no sé si es amigo, porque antes era enemigo, pero a lo mejor está contento de haberse librado de la maldición y ahora somos amigos. Es que creo que lo quería hacer. Sí. Bueno. Pero bueno, vos tenés que ir a ver a Olga antes de todo eso. Voy a pasar a ver a Olga. Y dejarle el paquete. Dejarle el paquete para que lo estudie. Y luego, hacia la colina. Así era con él. Bueno. ¿Dónde nos encontramos? ¿Afuera? Hay un montón de afueras. ¿Afuera del monasterio? ¿Cuándo? ¿Por la puerta en la que se entra? En la puerta del mercado. Pero del lado de adentro. Sí, va a ser más seguro del lado de adentro. ¿Qué les pasó? Edur, nos persiguieron y casi mueren ustedes tres. Es verdad. Es Bueno, de hecho, casi mueren ustedes dos. Sí, se salvó. Es verdad.
Casi nos prendió fuego también. Suelta la pared. Detalles. Bueno, vamos. Va, vamos. Suerte con Romari. Si necesitas algo, envía un mensajero. Nos vemos. Sí. Bueno, Edur se va con Kaiden. ¿Y Baggins va al taller? Sí. Okay. Y Jagger va a hablar con Olga. Con Olga. Ahí. ¿A dónde la buscas, Olga? Porque. Voy a subir hacia los balcones. ¿Sí? Y voy a preguntar por ello. Subís un rato, lo más que podés, eventualmente salís a un balcón bonito y empezás a preguntar. Acá claramente hay algunos avanzados. Están entrenando, algunos están leyendo pergaminos muy concentrados. Y todos tienen kimonos muy elaborados. Probablemente todavía ceremoniales de lo que fue el festival que estaban celebrando. En un momento le consultas a uno, ¿dónde está Olga? Te dice que está por llegar. Que tiene que dar una clase. Excelente. Entonces, voy a esperarla. Y me voy a sentar en el piso y voy a dejar el elfo encima de mí. Todos los oblins que están ahí miran al elfo y uno de ellos te pregunta. ¿Se espera de todas las personas que presencian la clase que consientan el presenciar la clase? No espero quedarme en la clase. Le pregunta al elfo. Y el elfo no responde. Como no es posible que nuestro amigo aquí presente nos dé su aval para presenciar nada, no pretendo quedarme en la clase. Así que necesito solo hablar con Olga muy rápido acerca de esto. Y... Los Olin se miran entre ellos preocupados. Se alejan de vos. Se quedan todos en un costadito. Como para evitar vergüenza. Porque vos levanto y se los muestro. ¿Habían visto uno de estos antes? Miran entre ellos. Uno de ellos asiente, el otro le pega. Sí. Sabían que... Espera de los alumnos en nuestro grado, dice el mismo que te habló, que solo estén en presencia de gente que pueda consentir una respuesta. ¿Ustedes pueden consentir una respuesta? Sí, pero el elfo no. Ok. El elfo no es un alumno y yo tampoco. Y si el elfo es un problema, ahí hay un balcón. Pero primero necesito que lo vea Olga. Va a venir ella. Ok. Preocupados así, los alumnos se miran entre ellos, intercambian preocupados, casi en código. Eventualmente Olga sobrevuela por el balcón y mira a sus alumnos muy calmada, hermosa en sus plumas doradas, casi marrones, y su kimono intacto con detalles de sol. Y no puede evitar volverse al elfo. Mira vos. Olga. Buenos días, señora. Empezás a hablar y todos dicen: no, nosotros le dijimos, pero él siguió acá y después amenazó a tirarlo por el balcón. Y no, no. Los calman. Está bien, está bien. El muchacho era un tiefling hasta hace un par de horas. Vayan a practicar la cata 14. Allá arriba, por favor. Salen todos volando. Alguno mira para atrás. Básicamente los alejó de la conversación que van a tener acá. Ok. Perdón, Olga, por interrumpir la clase. No sé que los modos en la universidad son muy importantes. Así es. Pero este es un problema mágico del que no tengo mucho para aportar. Y la única experta que podría ayudarnos. O algo, no sé. Bueno, resulta que fuimos al campamento de los Grunts. Oh. Y habían tiflis infiltrados. Te preocupa. Logramos reducir el grupo. Uno de ellos escapó. Y ya estamos en búsqueda de él. Pero este muchacho, cuando apliqué magia sobre él para romper sus cuernos, terminó convertido. Da unos pasos hacia atrás.
Perdón, tengo que preguntar. ¿Cuál fue el catalizador para que apliques magia para romper sus cuernos? Venganza. Tenemos clases para lo que te sentís adentro tuyo. Pero imagino que querés una respuesta por el elfo, porque tu camino es el de la violencia. No estoy seguro que mi camino sea el de la violencia. Estoy segura que sí, mirando los cuernos que ahora se dejan ver entre los pelos del elfo. Sentalo, por favor. Le pone una mano en la espalda. Y le agarra la cabeza como para ver lo que le hiciste. Como te dije, solo queda la base de los cuernos. Muy chiquita, apenas un par de centímetros que sobresalen. Y está toda desnivelada porque está rota. Porque bueno, no es que los arrancaste, no, los... Contame exactamente qué pasó. Por favor, no omitas ningún detalle. Ok. Llegamos, combatimos, estaban disfrazados de grunts con hechizos de ilusión. Los derrotamos y los hicimos prisioneros. Gracias a la información que obtuvo Kaiden hurgando en sus mentes, encontramos que utilizaron un pozo para suplantar grunts y castigarlos. Estaban hundidos hace semanas dentro de pozos de agua, y cuando los logramos rescatar terminaron vivos, pero apenas. Les hicimos algunas preguntas y luego de ello las cosas escalaron verbalmente al punto en el que nuevamente se desató la violencia, con la mala suerte de que ellos estaban en muy malas condiciones para ejercerla. Estaban atrapados. Exacto. Eso se llama tortura. Sí. Y bueno, de mi lado apliqué algo de fuerza sobre ellos para quebrar sus voluntades. Y resulta que el último terminó convertido en elfo. Y aquí está este muchacho. Ah, y cuando exploté sus cuernos, salió una entidad mágica, como una nube negra espesa, que se formó sobre su cabeza y se perdió en el bosque. Y luego lo llevé a la biblioteca, y la bibliotecaria me dijo de que los elfos tenían una maldición, un pacto con Maquis, demonio que los convertía en tiflings. Pero no sé si este elfo es antiguo, si es tipo que se quiso convertir en tiefling, si es... vaya uno a saber qué. Me dijiste que aplicaste magia. Sí. ¿De dónde proviene tu magia? Difícil de explicar. Con el tiempo he llegado a la conclusión de que mi magia viene del deseo ferviente de compensar una pérdida. Hay involucrado de por medio dioses antiguos. Antes, cuando era joven, apenas un adolescente, estaba enamorado perdidamente. Y ella murió en mis manos. Y cuando murió en mis manos, la magia de los dioses antiguos, de la que ella representaba en carne, se pasó a mí, que no fui jamás un usuario mágico. Fui un guerrero entrenado para someter a los enemigos de Bacristán. Y de este camino,
que he recorrido con los años, he llegado a aprender a dominar un poco la magia. Resulta que está hecha para curar, para asistir y para poder hablar y comunicarme con el entorno. Pero mi propio ser ha hecho y ha puesto esta magia a servicio de mi propia manera militar, en cierta manera, de hacer las cosas. Así que por eso terminó enredado en situaciones como esta. La magia proviene de los dioses antiguos, del bosque más antiguo de Bacrista. O al menos eso es lo que interpreto. Porque nunca más nadie supo decirme nada. Salvo algunos adoradores de la magia antigua que han detectado en mí algo que parece serles reconfortante. Y ya no sé qué me mueve, Olga. Si me mueve el deseo de entender a los dioses, o si me mueve el deseo de vengar la muerte de aquellos que amé. Olga escucha solemne y atenta. Antes de decirte nada a vos, se da vuelta, corrige las posiciones de algunos de sus alumnos y le das nuevas órdenes para ocupar el tiempo. Después vuelve. Lo primero que les voy a decir es que tanto vos como el resto de tu grupo, ese grung azul llamado Vines, la mujer llamada Kaiden y la criatura con seis ojos, bueno, y el muchacho que se acaba de levantar, no van a ser bien recibidos en el monasterio. Mientras estén acá adentro, nadie les va a decir nada y su estadía va a estar segura, tal vez estén vigilados. En el momento que pisen las tierras fuera del monasterio, no se les va a permitir el regreso nunca más. Siguiendo con lo que acabas de decir. No me queda ninguna duda que tu magia proviene del deseo de la venganza. Después de todo, ¿Quiénes más impulsan la venganza que esos viejos dioses que todavía rondan por ahí? En aquel momento, es cierto, había elfos, ellos, adoradores de los dioses antiguos. Ocupaban los valles del otro continente, las tierras, vivían bien. Pero la conquista cambió todo. La conquista de los nuevos dioses trajo problemas que nadie había pensado. De entre todos ellos surgió Makis, un demonio muy poderoso y muy persuasivo. Este demonio les ofreció el poder que necesitaban para enfrentarse a los nuevos dioses. Y muchos de los elfos lo aceptaron. No, después de todo, todavía quedan vestigios de su civilización en los nombres de los castillos principalmente. El Palacio de las Luces, la Corte del Otoño, que ahora está totalmente ocupada por Tiefens. Ellos tal vez ni siquiera sepan que provienen originalmente de los elfos. Cuando hicieron este trato, sí, consiguieron el lenguaje arcano, cambiaron su idioma por completo al idioma de los demonios y aprendieron la magia muy poderosa. Con ella, las primeras batallas contra los ejércitos de los dioses nuevos fueron victoriosas, pero la corrupción fue mucho más fuerte. Se dejaron llevar a cambio de otras promesas como el sur y ir a Manarum y conquistar otras partes. Probablemente lo que vos viste, ese humo extraño, era un pequeño sería sombra de Makis. Los dioses nuevos no le tienen tanto odio, pero los dioses antiguos sí, porque fue quien los traicionó. Se sospecha, ¿no? Se dice que por su traición se perdió el mundo y los dioses
Hijos quedaron relegados. Maki no solo quedó en la piel y sangre y carne y hueso de todos los Tieflings, sino también tiene su lugar en los infiernos. Lo que vos hiciste es algo que tal vez se consideraba imposible. Tal vez ni siquiera se consideraba. Pero altamente cuestionable. Personalmente no sé el origen de nuestra raza, los Oblins, y mira al balcón, señalando todos los que hay. Pero esta es la única vida que conocemos. Claro que nos gustaría conocer nuestro origen y vamos a hacer lo posible por conseguirlo, pero créeme que cuando uno de nosotros pierde las alas, todos lloramos. Tal vez sea similar con los Tieflings. Entiendo el punto, Ulga. Y agradezco, en mi nombre y en nombre de aquellos que me han acompañado durante la estadía en el monasterio, por todos sus servicios. Pero entienda, Ulga, que quien mutiló a los Tieflings no fueron ni Baggins ni Clive. De hecho, son de las personas más nobles que conozco. Esa es la razón por la cual tu estadía solo va a ser vigilada. Y solo se les va a rechazar la entrada una vez que se vayan. Bien. Ok. ¿Alguna idea de qué hacer con el muchacho? Imagino que ahora está en un lugar muy extraño. Pero también sé que... vos estás buscando hablar con el viento. Deberías apresurarte. Sí. Bien. Voy a hablar con quien debo entonces. Nuevamente, agradezco por todo lo que se nos ha brindado dentro del monasterio. Voy a dejar a este muchacho en la enfermería y voy a retirarme en busca de mis propias respuestas. Agradezco su sinceridad, Olga. Y sus palabras siguen haciendo eco. Que sepa que ha aclarado algunas cosas en mi cabeza. Bien. Muchísimas gracias. Hace una pequeña reverencia, se da vuelta y de su mano sale un rayo de luz amarilla, directo hacia sus alumnos. Les vuelve a gritar una orden. Se vuelven a acomodar. Y ella levanta vuelo para unirse a su clase. Y voy a bajar hacia la enfermería para entregarles el elfo. Lo reciben sin cuestionar nada. Te preguntan si sabes qué les pasó, si necesita algo, si tiene alguna herida que vos sepas. Le digo el origen, de dónde viene, y que por más información que consulten con Olga. Y me retiro hacia la cantina antes de salir hacia la colina. Dale. Quiero hablar con Osvaldo para pedirle que envíe un par de muchachos, avisarles que una vez se salga del monasterio, no se puede volver a entrar. Bueno, ¿y después te vas a la colina? Sí. Bien, lo haces eso sin problemas. Ok. Osvaldo lo acepta y no te dice nada más. Él está muy concentrado en otra cosa, como para ponerse a pensar en ustedes ahora. Ok. Mientras tanto, Baggins llega al taller. Yay. ¿Dónde está el taller? Acá está el taller. El taller, ajeno a todo lo otro, tiene sus propios ruiditos, sus propias... ¿dónde está el otro taller? ¿Este es el otro taller? Está lejos del viento, está medio metido en la tierra, está lleno de chucherías, diseños, planos. Y bueno, otros alumnos goblins. Hoy no está el deshonrado. ¿Qué haces?
Bien, yo voy a empezar a primero bocetar un diseño de algo que nos permita remontar vuelo. Y una vez que tenga algo más o menos diseñado, me mando a hacerlo. Está bien. Te va a tomar un rato re largo, Me imagino. Porque vas a estar diseñando una máquina que levante a usted 5. Tiene que diseñarla, construirla y no la vas a probar. Es que no sé si necesito que llegue a los 5, porque la idea es que vayamos Edur y yo. Ah, así solo dos. Tal vez puede ser más chica, okay. Que se banque a 2 personas. Bueno, te pones a trabajar un poco. Haz una tirada de percepción. Eso es poco característico de Baggins. Bueno. Estás así diseñando los planos y decís, Edur ocupa exactamente este espacio y pesa exactamente esto. Sin dudarlo. Bien. Y también anotás tu peso y tus medidas, así que sabes exactamente el espacio que requiere y la fuerza que tiene que hacer la máquina para salir. Cool. Te pones a diseñar. Y entre eso se te acercan los diferentes alumnos del taller. Okay. Pasa un rato, ¿no? Desde que te pones a diseñar y a trabajar. ¡Ey! ¿Sí? Ah, queremos decir que es una pena. ¿Qué cosa es una pena? Dice, mira. No, nos dijeron que si pisás fuera del monasterio no vas a poder volver. ¿Por qué? Porque, no sé, al parecer le hicieron algo malo a un elfo. Olga ya dio la orden. Ay, ese fue Jagger. Sí, pero no importa, también está la muchacha del sombrero y la cosa esa que camina al lado de ella. Se llama Edur y es un buen chico. Ese, sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar acá? Mirá, el taller es un hermoso lugar. Solo tiene herramientas, no solo tiene planos. Tiene todos los materiales que podés llegar a querer. Estando ahí, no solo eso, sino viste cuando llegaban cosas. Todavía hay que hacer cosas para los Grooms. Es más, ya no está el deshonrado. Sí, se fue a ayudar a los Grooms al pantano que está acá cerca. Yeah. Logré convencerlo de que deje de deprimirse tanto. Y haga algo. Sí. Wow, dice. Qué bien. Él está buscando a alguien que se lo diga. Sí, siempre supimos que el padre es muy severo. ¿Quién es el padre? El profesor de desplazamiento táctico. Además, tiene mucho sentido. Tengo entendido que él le cortó el brazo. ¿Por qué le cortaría el brazo a su propio hijo? Sí, un rumor de que estaba entrenando mal. Yo escuché otro rumor de que en realidad se quería ir. Otro dijo que era un desafío. Por eso podía estar en el taller siempre. Bueno. Esto quiere decir que si yo me voy del monasterio, ¿se refiere solamente al edificio? ¿Se abandona por completo el edificio? ¿Querés cuestionar las órdenes de la maestra superiora del sol? No las estoy cuestionando, solamente las quiero entender. No, pero yo no sé. Quería entenderlas por completo nomás. Ah, preguntarle a ella. Me dan miedo de preguntar. Después me voy a acercar a hablar con ella, pues esto es medio raro, porque
Es muy raro porque ella es muy buena. El maestro superior anterior era horrible. Se miran entre ellos. Durante el maestro anterior le cortaron el brazo al chico. Bueno, pero es un problema a la vez. Bueno, ¿y qué estás haciendo? ¿Esta es tu última máquina acá o te vas a quedar? Es que tenemos que ir a Galjacot. No puedo no ir. ¿Y si te quedas y mandas cosas de acá? Es que hay una máquina en medio de la ciudad que construyeron para algo y quiero saber qué es. ¿Quién la construyó? Mira entre ellos los goblins. Creo que los goblins. Debe ser mala. No sé. Mira. Ellos se especializan más en la magia. Por eso me sorprende que hayan creado maquinaria. Tal vez contrataron a alguien de afuera para que la haga. Mira, si hay una máquina afuera, las únicas que realmente valen la pena son las de los enanos. Como que el resto... Igual quiero ir a revisar y ver qué es. Aparte, tengo que volver al barco y terminar de armar todos mis proyectos ahí. Bueno, voy a hablar con Olga para ver si hay alguna forma en la que yo pueda volver o no irme del todo. Bueno. Sí. Ella está. Te indica el camino. Bien. ¿Qué vas a hacer? Primero quiero terminar de hacer mi bocetito. Se te quedan todos. Ahí al lado. Son como 6. Te van indicando. Algunas correcciones, o se te tiran una idea. Te preguntan si esto puede ser mejor. Cool. Y una vez que esté eso hecho, me gustaría empezar a armarlo. ¿Te ayudan? En un punto entendés que te están despidiendo. Bueno. Y cuando esté terminado de armar el aparato, que probablemente lo dejé en un balcón. Voy a ir a buscarla a Olga. Está bien. Tardás un rato largo. Un rato largo. Pero por suerte tenés la ayuda de los... de todos los Oblins Artífices. En la puerta del taller está el maestro, que tiene las alitas ahí atadas en la espalda. Se mira sonriendo. ¿Veis? Bien. Empezás a caminar, recorres el monasterio y eventualmente llegás al balcón que te indica. Ahí no hay nadie. Pero levantás la vista y están todos los Oblins levantando la mano hacia arriba y tirando un pequeño rayo de luz que se pierde. Y a Olga mirándolos con cuidado, corrigiéndolos. En un momento baja la vista y te ve. Te acerca. Para al lado tuyo. Te mira con sus plumas. De color marrón dorado. Su hermoso traje. ¿Qué puedo hacer por vos? Saco una piedrita desde el... feliz. No cambia su actitud. No está enojada. Solo está decepcionada. Tal vez. Un poco. Me dijeron en el taller que no puedo volver. Así es. ¿Por qué? ¿Qué hice? He entendido que... Tiger torturó a un grupo de tieflings.
que claramente tenían sus problemas y están en falta también. Pero, sí, debido a que son parte del mismo grupo, preferimos que la sea en conjunto. Por más que yo les haya explicado a todos los grupos que torturar a la gente está mal y que no vuelvan a hacerlo y que no vuelvan a secuestrar gente porque está muy mal. Yo tengo que velar por el monasterio. No puedo permitir que alguien que haya presenciado tal acto de violencia y después haya dado vuelta y haya dicho esto está mal, no lo hagan en casa. Estaba completamente revisado y tenía miedo por mí. Le dije a Jagger, mientras se queden acá no va a haber ningún problema. Tal vez sean vigilados. Cuando usted dice quedarse acá, ¿qué? Si yo dejo una foto, un cuadro mío, ¿cuenta como que me quedé? No. Oh. Pero ¿y si mi espíritu en realidad siempre está en el monasterio? Según me ha dicho el maestro de taller, eso es posible. Es probable. ¿Él siente que vos perteneces al taller? Y por eso me extendí mi castigo a que mientras estén en el monasterio no ven ningún problema y pueden quedarse. Después de todo es un gusto tener a un drone que pueda trabajar y ayudarnos a proteger a los suyos. Claro, siempre y cuando el drone sea amigo de las personas correctas, ¿no? Todos cometemos errores. De nuevo, yo tengo que velar por el monasterio. Hubo muchos altercados con su grupo. Tengo un par de oblines traumatizados por una entidad de sombras con espada de hielo que les apareció en el desayuno. Al parecer se discute tortura y violencia en el mismo lugar de desayuno. Ahora mismo uno de los grandes maestros está muy enojado con su hijo que no sabe dónde está. ¿Por casualidad su hijo es el que le llaman el deshonrado? Sí, él le puso su nombre. ¿Por qué? Una persona de tiempos antiguos que estamos tratando de actualizar. Ah, pero las tradiciones son difíciles de romper. Estamos haciendo. Claro, pero una persona que le corta el brazo a otro alumno puede seguir en la escuela. Ay, sí, es uno de los grandes maestros. Hasta que alguien lo venza. Oswaldo estuvo muy cerca. Estás totalmente invitado a combatir con él, si así lo querés. Si derrotás a uno de los grandes maestros, pueden quedarse, entrar y salir, todo lo que quieran. ¿Qué implica derrotarlo? ¿Cómo es? ¿Es un combate a mano limpia o puedo usar mis herramientas? Porque estos bracitos no fueron hechos para empuñar armas. Mientras se mantengan las reglas de las tradiciones, no hay ningún problema. Se pueden usar artefactos. Se pueden usar elementos que alguien consideraría magia. Siempre y cuando surjan del ki. Y creo que un problema grande para vos es que todos estos duelos son en las nubes. No es necesariamente volar, pero hay unas medusas ahí que se pueden usar de suelo. Sí, las conozco. Como dije, estamos intentando cambiar hacia un lugar mejor. Y esa es la razón por la cual ustedes pueden quedarse hasta que se vayan. Ahí. Igual yo tal vez les recomendaría, como mi opinión de Grown, que
estuvo viajando por el mundo y ahora va a volver a la guerra para defender a un pueblo inocente. Solamente tener a las personas más fuertes físicamente a cargo de todas las decisiones no suele ser lo más inteligente. Hay veces que conviene tener simplemente personas que velen por el interés de los demás y busquen ayudar a los demás en vez de simplemente lastimar o cortarle el brazo a un alumno solo porque no cumple con ciertos estándares y que no se puede hacer nada al respecto porque nadie es lo suficientemente fuerte para pegarle. ¿Cuántos brazos tienen que ser perdidos para que consideren que eso es una mala política? Entiendo tu intento de crítica hacia nuestras tradiciones, pero como dije, estamos en una época nueva, una época en la que yo estoy a cargo de esto. Ah, en el que las tradiciones entonces pueden cambiar y adaptarse a los tiempos modernos. Yes. Si hubiéramos seguido nuestras tradiciones, ustedes mismos ahora estarían en el calabozo. No, los Grunts no estarían en el pequeño pantano en el que están. No aceptaríamos a nadie más de afuera. Me parece extremadamente soberbio de tu parte venir a criticarnos algo después de todo lo que hicimos por vos. No es en crítico. Ningún momento ninguno de ustedes agradeció nada acá. Y no les pedimos nada a nosotros a cambio. Así que ahora espero que retires del monasterio. Entiendo que personas con muchas tradiciones suelen escuchar ciertas cosas y no escuchar cosas a las que no están acostumbrados a escuchar. Por eso puede ser que no considere que ni yo ni mis compañeros nos hemos agradecido lo suficiente por todas las cosas que han hecho, o que no hicimos absolutamente nada a cambio durante nuestra estadía en este lugar. Pero espero que tengan la oportunidad de crecer y tomar otros puntos de vista y observar las cosas de distinta forma. Y me voy. Bien. Te escoltan. ¿A dónde vas? Vuelvo al taller a darle los... No, no volvés al taller. ¿Por qué no vuelvo al taller? Porque no te dejan. Te empiezan a escoltar. Entonces, afuera del monasterio. No. Sí. No. Te juntan 6 sobrines y te van cerrando el paso. Y te van indicando el camino que tienes que seguir. Les agradezco la intención, salto al techo. Ok. Clase de armadura. 17. Bueno, primero te golpea. ¿Vas a hacer algo? Escudo. Okay. Me voy a defender. Está bien, está bien. Así que la CA pasa a ser 22. Está bien. Bien. Dos de ellos usan sus lanzas. Varios lo bloqueas. Sin problema. Con el escudo. Ay, tengo que hacer los de artes marciales. Necesito que me hagas 2 tiradas de... ¿Por qué siempre lo digo yo? Lleva la revolución en la sangre, Vains. Es así. La revolución de Constitución. 2 tiradas de Constitución. Sí. ¿De salvación? Sí. Ahí fue una, 24, y la segunda, 10. Bien. Uno de los Soblins lanza su daga haciéndote... pero te voy a hacer el daño de artes marciales. Olvidar. En este caso es esto. Te hace... te clava la lanza en uno de los costados, haciéndote 7 de daño perforante. Y después te hace 6 más de daño contundente. Ahí sentiste algo raro en el cuerpo. Pero te lo sacaste sin problemas. El segundo hace algo similar.
Pero esta vez te pega con el ala. Y en ese momento sentís que tu cuerpo se queda tieso. Caes. Estás estuneado, eso es lo que pasa. Tienen... Ah, ahí va. Cuando estás estuneado, no puedes hacer nada. Déjame ver algo. Vamos a leer exactamente lo que hace estunear. Estás incapacitado, no te podés mover. Y podés hablar mal. Fallas todas las tiradas de salvación de fuerza y destreza. Y todos los ataques contra vos tienen ventaja. Así que, en ese momento, te atan, te quitan tus cositas. Y te empiezan a llevar a las puertas del monasterio. Kaiden, vos estabas yendo con los cazadores. No, me van a saltar todos a la cara y yo no voy a entender qué carajo pasó acá. Se cae más duro, duro. Está todo extremadamente silencioso con los cazadores. Tirada de salvación. Perdón, tirada de percepción. ¡León! ¿Qué? Tirada de percepción. Me equivoqué. Ah. ¿Qué percepción? Sin querer. Percepción. Igual soy malísimo, siempre con la percepción. Por favor, dados hoy, no fallen. Hoy fallaron. Okay. No. Bien. Todo muy silencioso acá. La casa se ve. De tanto silencio, la casa se ve distante. ¿Estás armadura? Creo que soy un 13. Ok. Necesito que me hagas dos tiradas de salvación de constitución. Pase. Voy a intentar defenderme, ¿eh? Esta es tu defensa, la tirada de salvación. 14. Uh-huh. Ey, ok. Bien. Recibís. El primer ataque te hace 7 de daño perforante. Algo se te clava en un costado. ¿Qué? Y 3 de daño contundente. Y en ese momento tu cuerpo se queda quieto. O sea que son para 10. Y el segundo, uy, 4 de daño perforante y 6 más de contundente, golpeando más fuerte todavía el cuerpo tieso que tenés. O sea que son 10 más. Fuck, no me voy a del agua de... salieron 2 oblins que están embarradísimos, llenos de agua. Van a empezar a escuchar en sus cabezas puteadas en todos los idiomas que Kaiden sabe. ¿Qué carajo les pasa? Estaba viniendo a contratar sus servicios. ¿Qué pasó acá? O sea, Kaiden no se puede mover, ¿eh? No, pero esto lo está diciendo telepáticamente. Mal. Lo está diciendo telepáticamente. Está bien. Mal. Claro. ¿Cómo sería hablar mal telepáticamente? No entiendo. ¿Por qué hablaría mal? Escuchan ruido, si querés, porque vos estás estuneado. Estuneado es una situación corporal también en la mente, imagino yo. Okay. Edur levanta las manos, le pegan a él también. Albóndiga le tira una bolsa, le tira unas sogas. Salen otros cazadores acostados con sus lanzas. Ofendieron a Olga. Tienen que ir. Y Kaiden va a intentar de nuevo quejarse en telepático y no voy a decir qué, porque no se entiende nada de lo que estoy diciendo. El líder de ellos tiene una soga en las manos, con un nudo raro y un brillo peculiar. Si no puedo hacer nada. Empiezan a escoltar afuera de monasterio. Ok. Y Dur está así. Mira, yo me fui. No, los ojos de Kaiden van de un lado para otro queriendo entender qué carajo. No, uno de los casos dice, ey, mirá. Y al parecer fue el grandote amigo de usted a decirle a Olga algo que hicieron. A Olga no le gustó nada, al parecer. Le dijo que si se van no podían volver a entrar. Cuestionable para mí, yo lo hubiera mandado re lejos, porque horrible lo que pasó, no sé, tortura y qué sé yo.
¡Son cazadores! ¡Ellos también matan gente! Después, al parecer fue el gron amigo de ustedes y empezó a cuestionar todo el trabajo de Olga. Muy agresivo, al parecer, no sé. Caen, acaba de frenar y no se va a entender nada, pero así es todo muy sensible en este monasterio, se ve, ¿eh? Es algo que venimos diciendo nosotros hace mucho tiempo. Por eso estamos afuera nosotros, por eso tenemos una cucha cuando ellos duermen en una casita. Pero... ¡Por eso me estás atando! ¡Iba a contratar tus servicios! Bueno, todavía puedes hacerlo, pero... ¡No puedo! ¡No te puedo pagar! Pero me pagas después. No puedo ir hacia allá. Está todo bien, pero te tengo que sacar porque tengo jefe. Nosotros no tenemos... mi trabajo, botija. Nosotros no tenemos nada de esas tradiciones. Para nosotros las tradiciones son como un impedimento, ¿viste? Como que a veces vos querés algo y está la tradición y choca, ¿viste? Y hace así con el alita. No, no, no se puede hacer, o sea, Kayn no puede hacer nada, pero el pelo de Kayn se está empezando a erizar, está enojada. Wow, ay, ay. Perdón por los golpes. Venían en el... ¿Qué perdón? Se escucha mal en la cabeza. Todo bien. Perdón, van a sentir ustedes y lástima después. Mira, algo que podemos hacer nosotros es sacar cosas del monasterio para ustedes. Nosotros podemos entrar, nosotros no nos hicieron nada. Sí. ¿Qué? Saquen todas las cosas que había dejado mi amigo el gigante grandote con escudo. Dejó un elfo, el chabón. Eso no lo queremos. Yo no tengo nada que ver con ese elfo. Que se lo queden ustedes, el elfo. O Olga. Y mi compañero Grun, seguro que tiene un montón de cosas en el taller, también tráiganlas. Y lo que sea que tenga Dur. Podemos robar otras cosas, ¿eh? No hay drama. No, ni siquiera quiero nada de su monasterio. Está bien, está bien. Bueno, como te decía, no le gustó nada a nadie lo que pasó, y bueno. Ya estábamos. ¿Y a ustedes les parece que esto va con sus tradiciones? No te dije que no tenemos tradiciones nosotros. Nosotros nos pagan por esto. Estamos trabajando. No hablo de ustedes, no hablo de ustedes, ustedes. ¿De quién hablas entonces? ¡Del monasterio! ¿Qué me importa el monasterio a mí? A los del monasterio les importa lo del monasterio. Y esto me parece todo muy hipócrita. Bueno, andá, decíselo vos. Fíjate lo bien que le salió a tu amigo. No puedo, ni siquiera tuve esa oportunidad. Bueno, pero tal vez fue demasiado agresivo, qué sé yo. Nunca tuvimos esta charla, nunca nos acercamos a un gran maestro nosotros. Yo tengo entendido que ustedes fueron a las reuniones secretas de la tabla volando. Fuimos a preguntar por... Nosotros hablamos con la gente que limpia, ¿eh? Qué sé yo qué hay ahí adentro. No me importa, lo único que está haciendo toda esta conversación es enojarme más. Traigan esas cosas y les voy a pagar lo que tengan que pagarles. Bueno, bárbaro. ¿El elfo no, entonces? No, el elfo no. Bueno. Es más, despiértenlo al elfo y déjenle un cuchillo al lado. Se mira, lo considera. O sea, todo esto está, cae desmañatado. Sí, 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 sí. Agitándose en el piso. Sí, sí, te van arrastrando a vos, Edur, y al bandido que está dentro de una bolsa. Bueno, igual es un lindo lugar, ¿viste? Estaba re bueno. Hay unos vómitos re ricos ahí adentro. Ya no se escucha el lobo de caer. Bien, y le empiezan a llevar a la puerta del monasterio. Mientras tanto, Jagger estaba yendo. Ay, ay. A un solo lugar. Sí. Lo primero que notas es la ausencia absoluta de buzos. Uf. No hay ninguno. No está ni el de la escalera. Nadie. Nadie. Me paro en seco. Y miro hacia arriba. ¿Se ve volar a alguien? No. Ok. Voy a empezar a trepar entonces. Haz una tirada de atletismo. Ok.
13. Vale. Toma un rato y está difícil. Pero llegás. Más o menos 15 minutos trepando. En un momento la escalera es empinada, tipo, es como subir una escalera de cosas, pero más difícil porque no estaba construida para que sea así. Llegás a la parte de arriba. Arriba está el buzo de la escalera sentado en un costado, adentro del dojo. Los alumnos y el sensei que está enojadísimo. Pero también está lleno de heridas. Tiene pedazo de pico roto. Uno de los ojos lo tiene cerrado, hinchado, sangre por la parte blanca de las plumas. Una pierna la tiene entablillada. Y le está dando como... Parecería que está dando una clase, pero también parecería que está dándole órdenes. Muy enojado a los gritos. Todo vuelven hacia vos. Todos, en silencio, nervioso. Supongo que las noticias, como todas las noticias en este lugar, vuelan. ¿Y cómo sabrán? Te miran los Owlins entre ellos, no pudiendo creer lo que dijiste. Uno de ellos hace así. Pero no es el momento. No es vergüenza, no es crisis, nada, tipo... Tengo que abandonar. Perdón, Lu, perdimos tu cámara. No, León, mira el chat. Ah, ok, dale. Everything is okay. Voy a abandonar el monasterio lo antes posible. Pero antes, he subido hasta este lugar buscar aquello por lo que he estado entrenando tan fuerte. Así se te acerca, rengueando la pierna esa que tiene talillada. Mira, no sé qué mierda le dijeron a Olga, pero no puedo creer lo que le dijeron a Osvaldo tampoco. No sé qué se creen ustedes. Pero es cierto, te lo ganaste. Señala con la mano que tiene bien, pero igual él le tiembla. Un pequeño valle escondido entre las montañas. Ahí lo vas a encontrar. Sabes esto. Eso se encuentra fuera del monasterio. Tus amigos los vas a encontrar en la puerta. Muchas gracias. Antes de retirarme, quiero agradecerle por su paciencia. Por el tiempo y el conocimiento que ha compartido conmigo. Y gracias al resto de los estudiantes que me trataron con respeto y como un igual, estando en el dojo. Por mi parte, quiero decirle que soy la razón por la cual se nos expulsa del monasterio. Ya sabemos que estuvieron torturando gente acá. Llámelo como quiero. Torturar gente. Simplemente... A un día del festival. En el cual... Casi me... ¿Dónde está mi hijo? Retírate. Acaricio al huoso. Le pego con la cabeza en el pico. Él te trata como otro. Como siempre. Paso al lado de mi cara. Por el costado. Hago una reverencia a todo el grupo. Y me deslizo por la escalera. Hacia abajo. Todavía estás en el monasterio. Cuando llegas abajo hay 6 Oblin. Con lanzas. Estimados. Tiene que acompañar. Puesto que sí. Doy un paso adelante. Se ponen en guardia. Me pongo el escudo en la espalda.
No tiene por qué ser violento. No tienen por qué terminar todos ustedes sin alas. Yo puede que termine muerto. Pero... ustedes no podrían moverse por el resto de su vida. Por favor, ábreme el paso. Claro, me paso. Está la salida. Te van escoltando. Ninguno de ellos. Y empiezo a caminar. Y empiezo a caminar. Directo. Sé que si me agarran entre los seis me hacen bosta. Pero no importa, mi fama de torturador me procede ahora. Está bien. Está bien. Hay que usar lo que ganaste. Es una mala reputación, por lo menos voy a usarla. Y voy a caminar. Y voy a pasar por dentro del monasterio. No voy a dar toda la vuelta. No, no te dejan. Están por los patios. ¿Sí? Sí. Ok. Y voy a ir entonces por todo por los patios y voy a pararme justo al lado de la sala de comida, si te comieron ahí. La cantina, sí. De la cantina, sí. Y voy a gritar por Oswaldo. Uno de ellos te dice, Oswaldo tampoco está más en el monasterio. Ok. ¿Veis? Y voy a seguir hacia la salida. Te empiezan a escoltar al patio principal. De repente ves las puertas por las cuales entran y salen gente. De repente ves afuera. Y afuera está Kaiden atada. Edur atado. Albondi adentro de una bolsa. Ainz adentro de una bolsa. Y Oswaldo desatándole las bolsitas y las ataduras que tiene a todos. Tiene una sonrisa peculiar. Además, más allá de sus golpes, está con un bastoncito que tiene atado una bolsa. Los desata a ellos. Te mira y te saluda. Se encuentran afuera del monasterio. Al parecer no pueden volver a entrar. Y ahora vamos a ir a la pausa. Nah. Perdón por no leer el chat antes, perdón. Espero que los Soulids tengan escudos antirrelámpagos. Vamos a ver. Ahora volvemos. No se vayan. We'll be right back.
Ahora sí, volvimos finalmente. Y por decisión casi propia, el grupo abandona el monasterio. ¡Cállate! No vas a propósito para que reaccionemos. ¡Qué basura! Ay, perdón. Por diferentes motivos. Claro que sí. El grupo pisa fuera del monasterio y las puertas se cierran detrás de ellos. Metafóricamente. Oswaldo está despertando a Kaiden y a Vines. Brr. Bueno. ¿Qué es esa cosa esa? Me fui. ¿O te echaron? No, me fui. Ah, vos tuviste suerte. Sí, veo. Y te desata una el hilo ese que brillaba de tus manos. Me lo voy a quedar. Me lo voy a guardar. Te lo sacás de las manos. Sí. Desata de Dur mientras. Tiger llega intacto. ¿Qué mi fama de torturador de Tiflins parece que... ¡Ah! Pero, según me contaron estos muchachos, a la salida, cierto Grung amenazó a Olga con destriparla en combate. ¿Qué pasó, Vines? No amenazé a nadie con hacer nada. Solamente le dije que era un hipócrita. Y es que no con esas palabras. Tiene razón. Pero bueno. Por otro lado... ¿Crees que el profesor de desplazamiento táctico es el que le cortó el brazo al deshonrado? Son unos salvajes, y no solo eso, ¿no te acordás que le robaron el prototipo de cañón al orco que te habías hecho amigo? ¿Saben qué? Me dijeron que hay un tipo que está presente frente a nosotros, que le dio una paliza al profesor de desplazamiento tal. ¿En serio? Oh, sí. Resulta que si le tirás alcohol en las plumas y se le mojan, se le complica más volar. Y tienes que pelear en el piso conmigo. Y en cuanto a lo de cortar el brazo, eran tiempos muy diferentes antes. Muy, muy diferentes. Realmente era re feo, re violento. No teníamos ni la mitad de alumnos. Bueno, pero entre cortar un brazo y cortar un cuerno no hay mucha diferencia. Ahí ya no sé. Bueno, yo nunca tuve un cuerno, pero... Gracias por el apoyo. ¡Me refiero a que son unos hipócritas! Sí, sí, pero bueno, nada. No es que esté muy contento con mi accionar tampoco. Pensándolo... Claro, al cuarto tifling al que rompiste los cuernos, ahí dijiste, tal vez me estoy excediendo un poco. Y seguiste con tres más. Y no sabemos cuántos más se cruzó en su camino hasta de nosotros. Tal vez todavía le tengo mucho cariño al monasterio, pero... Vivir acá 3 semanas y venir a criticar las leyes me parece también un poco hipócrita. Es que nadie criticó nada, eran ideas. Sí, fue y le dijo hipócrita. No le dijo eso, le preguntó si tenía alguna cosa para decirle, o por lo menos recuerdo que así había sido el primer clase. No, casi muere arrojado por los cielos. Esto fue un ratito, se le paró en la clase y le dijo, porque vos, porque yo, qué sé yo, hipócrita, una cosa así fue. Yo solo voy a decir que la sensibilidad está muy alta. ¿Y qué sé yo? ¿Cómo reacciona tu familia o tu lugar si van y...? Tranquila caminando. Contratar el servicio. Por cierto, contratar el servicio de los cazadores para que nos traigan nuestras cosas. Yo no tenía nada igual adentro, pero. Oh. Yo estaba construyendo una máquina en el taller. Te lo van a traer. Bueno. Hartos entonces de esta gente. Digo, todo está bien, pero. Estuve en un montón de lugares y ninguno. Puedo jurar que ninguno se adapta a nada de lo que necesito nunca. Suena a que te necesitaba un ejército, conquistar un lugar y tener tu propia civilización. No, eso fue ridísimo. Entonces, ¿qué es radical? La ciudad es un lugar donde estudiar y que me enseñen. Un lugar donde estudiar y que me enseñen. Tu palito en el hombro. Kaiden, no sé si sabías. Digo, ya agarrando mis cosas, o sea, con todo al hombro y ayudando también con el resto de las cosas. No sé si sabías, pero en Macristán hay una universidad. Sí. Me dijiste. No llegué hasta ahí. Y algo me voy a encontrar, seguro. Pero podrías, a lo mejor, tomar algunas clases con mi hermana. Que de hecho necesito hablar con ella.
Mi hermana enseña en la universidad, mi madre lo hizo también. ¿Lenguaje arcano? Seguramente. Digo, yo no tengo idea de qué es lo que hacen mucho, pero podrías hablar con ella, decirle que sos gemida y a lo mejor te puede dar una mano. Quizás la presentación debería ser al revés. Que ya me presente, ay, yo soy Miguel Jagger, pero que vos digas, ah, Kaiden es a mi amiga. Sí. Digo, por mí, pero no iban a ir a... Yo me había prometido a la vista. Sí, sí, sí. No estoy planificando perder la cabeza en Gakshakot. No lo estoy planificando. Bueno, yo tengo que errar, así que tengo que ir a buscar un lugar para donde ir. Y un alumno. O más de uno. No sé cómo se hace esto. Empezá con uno y después ahí. Voy a tomar una vacación, me parece, primero. Eso también puede serlo, sí. Bueno. Queda ahí. Nosotros tenemos que esperar a que nos lleguen nuestras cosas, pero... ¿Las van a traer acá? Nos dijeron que los le iban a traer y además tienen que contratarlos para que busquen este tiefling. Oh, yo creo que me traigan mis barriles. ¿Pueden contratar para los barriles? Yo no tengo plata. ¡No están! ¡Se fueron! ¿Los barriles? ¿De qué estás hablando? Los cazadores. No, pero cuando vengan, cuando vengan. Ya sé. Voy a agarrar mis últimas monedas y se las voy a pasar a Osvaldo. Las mira, ¿qué? Osvaldo, para que le pagues a los cazadores o hagas cambio. No. Es mucho esto. ¿Puedo? ¿Te la devuelve? No, vas a necesitar algunas monedas para conseguir... Pero me las voy a ganar. No así. Con nosotros se las ganaste. Nos diste alimento, nos respetaste todo el tiempo, nos diste un montón de información, nos dejaste ver el libro con todos los que busca. Pero todo eso era parte del monasterio. Era lo que se esperaba que yo haga. Ahora voy a hacer lo que yo quiera. Está bien, pero nosotros no esperábamos que lo hicieras. Este es un nuevo Osvaldo. Es un regalo, deberías aceptarlo entonces. Eso que estás diciendo en no aceptarlo es parte del viejo Osvaldo. Queda pensando. No tenés que pensar 50 minutos todo lo que te decimos. Acabo de reacomodar mi vida. Está bien, sensibilidad. Me queda pensando. Entiendo. Un rato más tarde, por un costado de las murallas, un ala les hace... Voy. ¿Cómo va, Dur? Y al buen día. Yo vuelvo. Me imagino que van todos. Sí. Ahí están los sí. cazadores. Bueno, acá está esta cosa. Hay una caja grande. Está la máquina de Vines. ¿Querés fijarte si está todo, Vines? Sí, voy a revisar y que esté... No solamente que esté, sino que funcione. Sí, dame un segundito. Me mató. Gracias, Nota, por eso. Que lo pensó muy seriamente. Ay, no puede parar, no puede parar. Ay. Ya no sé de cuántas escuelas más nos echaron. El espíritu revolucionario. Sí, en eso, sí, a eso estaba hablando. Vale, vos revisás. Y... No está terminada la máquina. Le falta un rato re largo. Y notás que algunas partes están medio perdidas. Pero adentro hay una cajita que tiene un envoltorio. Está envuelto en papel de planos. Es azul, que tiene líneas. Parece un regalito. Oh, son re tiernos en el taller. A no ser que sea una bomba. Firma Olga. Era una bomba, me muero. El prota decía chaja. ¿Lo abrís? Adentro está el cuadernito en el que vos hiciste todas tus anotaciones en el taller, con la pluma que usaste. Y una herramienta un tanto extraña. Como muchas cosas que se levantan y se salen y se acomodan. Tiene muchas partes móviles también. Inmediatamente en tu cabeza empezás a darle funciones a cada una de esas cositas. Esto se llama una herramienta multipropósito.
Hazme una tirada de inteligencia. Examinás un rato. Bien, en la parte de atrás hay un dibujo de... Es un búho que tiene las alas atadas. Y bueno, es más tres. ¡Oh! ¡Epa! ¿A qué? Nada, después te paso bien todo, pero... Dale, dale. Te lo paso ahora, de hecho. Ay, a nosotros no nos regalaron nada, Jagen. No. Solo tengo una cinta que supongo que sirve para... Algo, supongo que debe ser algo antimagia. Sí. ¡Oh! Yo tengo un buen regalo. ¿Qué regalo? ¿Qué te regaló? No, hijo. Vas a sentir una pequeña piña en tu nariz. El resto, Lu, es nice material, si quieres llevarlo. Pero no, ¿cómo? Te va a servir como máquina para volar. Son bonitas. Pero sí, me lo llevo porque sé que en el barco la puedo terminar de armar. ¿Kaiden qué necesitaba? ¿Qué era lo que pedía? Kaiden no tenía nada, tiene eso siempre con ella. Ah. Pero quería que le lleven las cosas por si Dwarf tenía, y Jagger, que se había sacado sus cosas. ¿Había quedado algo de Jagger y Kaiden? No. Jagger básicamente ya andaba con lo opuesto y escudo de espada lo llevó siempre. Entonces no trajeron nada más. Ok. Están ahí. Están ahí. Bien, él quiere unos barriles, señalo Osvaldo. Y les voy a pasar la información de esta persona que necesito que atrapen y, bueno, quede enterrada en el desierto. No sé, eso se encargan ustedes. Wow, 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 wow. Tampoco lo hacen. Oh, sí, pero realmente se discute un poco. No se habla acerca un poco más de privado, eso. Pero claro. Oh. No tenemos tiempo. Ya escucharon lo que tenían que escuchar. Bueno, ¿quién es? ¿Qué sabe esta persona? Ahora les paso toda la información. Claro. ¿Cuánto? Y depende de la persona. Una vez nos mandaron a matar a uno de los tuyos. Sí, me imagino. Necesito tener un promedio. No sé, generalmente miden más o menos como unos 50, unos 60. ¿Es por altura? ¿Qué promedio de qué me está hablando? ¡De dinero! ¿Y qué sé yo? ¿Quién es esta persona? ¿Es un rey? ¿La conoce gente? No, ¿tiene poderes? Es un soldado. Pinche brazo. Chiquito. Bueno, ¿quién es? Ahí te paso la información, permiso. Y ¡pup! Se lo transfiero en la cabeza. Le muestro cómo es, todo lo que vi, cómo estaba vestido. No, pará, este es Iramur, se escapó. ¡Wow! ¿Qué pasó ahí? Solo tenías que ver... Sí, tienen unos pergaminitos y esas cosas, pero se los sacamos todos. ¿Qué tenemos que hacer? No tiene que llegar a destino. Y nos lleva unas horas de ventaja. Pero asumo que ustedes van a ir más rápido. Mira. Empiezan a intercambiar miradas de Oblins. Están calculando el precio. Cae más o menos, le sigue. Me imagino que sí, siendo que, nada, gremio de mercaderes. 20 monedas. Bastante. 20 monedas. Bien. ¿Cómo me doy cuenta de que lo hicieron? ¿Que te llevamos el cuerpo? No, pero me gustaría que me avisen. ¿Cómo? ¿Dónde va a estar? Ese es parte, me imagino, de las 20 monedas. No. Bien, vamos a estar en la ciudad. Hay gente que lo tiene en el desierto. ¿Cómo crees que te... Bueno, pero que me tienen que avisar. Una cosa es qué van a hacer con el cuerpo y otra cosa es qué van a hacer con la información, para dejarme segura a mí que cumplirán con su parte. Si no, no van a ser definitivamente 20 monedas. Tenés 20 razón. Monedas es trabajo completo. Tienes razón. Te traemos un pedazo de tipo. Tráigame un cuerno. ¡Lo cogí al chaval! Sabía que venía eso. Ay. No se miran, no entienden nada. Derecho, izquierdo, es lo mismo. Es lo mismo. Bueno. El del centro.
¿De dónde van a estar ustedes? En el pueblo. Pregunten por el nube solitario. ¿En el artillero? Sí. Bueno, dale. Yo quiero mis barriles, cierto. Oswald se queda ahí esperando. Bien. Por mi parte, necesito encontrarme con alguien. Necesito ir al valle, detrás del monasterio. ¿Cómo va a ir? Te hizo falta. Tenés que atravesar el monasterio. O darle la cruzar vuelta. La montaña. Sí. ¿Vas volando con ayuda de Kaiden? ¿Kaiden? Sí, vas a poder volar, pero la montaña me imagino que debe tener. Tenés que ir re alto, Si hay guardias en algún lado del monasterio, es en el espacio aéreo. Tenés que ir por arriba de las nubes. Pero sí o sí se tiene que atravesar el monasterio para hacer. Si, desde donde estamos, sí. Si no, pero bueno. Tenés que estar del otro lado del lugar. ¿Cómo se llama? De la península. Y entrar por el otro lado. ¿Y cuánto nos llevaría a hacer eso? Y tenemos que dar vuelta a toda la península, cruzar el astillero hasta la otra entrada. O sea que hay que pasar por el astillero. Sí. ¿Del astillero sería fácil llegar? Más fácil que llegar de acá volando, o sea. Ok. Van a tirar cosas. Bien. Entonces, los acompaño hasta el astillero. No te puedes arriesgar. Piensa. Me arriesgaría si la pelea fuera por tierra, pero... Claro, está bien. Bueno, nos vamos hacia el puerto entonces, supongo. Sí, y esta vez... intentando... no llamar tanta la atención. ¿Vos o Osvaldo vas a venir con nosotros? Estaba esperando que me inviten. Pero no quería decirlo en voz alta. Considérate invitado. Gracias. ¿Quieren que contratemos alguna especie de escarabajo o algo así? No, no pueden ir en escarabajo. Son los peores. Explotan todo el tiempo. Carruaje. Ah, sí, carruaje, sí. ¿Carabajos? Hay unos alumnos que hacen viajes baratos en tejón y escarabajos. Oh, sí. Sobrevivió uno. Sí. Bueno. Hay no mucha sé. Gente que sobrevivió. No sé si sobrevivió. Por partes. El que manejaba. Pero pueden. En el pueblito este de acá señala el lugar de este. De moralidad dudosa. Ahí pueden. Ese pueblito es de moralidad dudosa, vista con los ojos del De hecho, ese pueblo es uno de los pueblos más normales por los que he pasado. ¿En serio? Si supieras. Wow, nunca lo había pensado así. Ahora debería ser todo así. Bien. Puedo hacer una ilusión para que seamos otras personas y no los buscados. ¿Por qué? Porque nos buscan. Y ya nos atacaron. Ah, a mí no me buscan, pero... Ustedes pueden van a hacerlo. Sí. ¿Quién es el Neuglins? Si no se enteran cuál. Tienen las piedritas que hacen el U, ya están. ¡Es cierto! ¿Cuántas piedritas tenemos? Recuerdo que eran muchas. ¿Piedritas que hacen U? ¡Ah! Entendí de luz y me quedé como... No hice de esta. Todavía. Creo que me quedan dos todavía. Ok. Ok, listo. Igual a medida nos alejemos del monasterio va a haber menos goblins, así que... Pueden decir, y nadie le va a entender nada. Bien. Sí. Bueno. Es la primera vez que lo hago. Vamos a poder volar, dice Dur. No. Es una ilusión. Destur ya has volado. Puedo hacer que vueles, pero no ahora. ¿Tienen especificaciones? Si no, hago cosas. Yo quiero ser un águila. Un águila, ok. Ah, podemos elegir qué tipo de pájaro ser.
¿Acaso no elegir hay goblins? Pueden elegir ser lo que quieran ser. Yo sugerí eso porque, bueno, como dijo Baldo, hay goblins. Ah, ya sé qué quiero hacer yo. ¿Me das la pelotita? Pero eso es otra cosa. Ah. Bueno, ¿puedo hacer eso? ¿Naira? No, lo que hago con la pelotita. Sí, pero tendrías que cambiar bastante tu cara. Bueno. A ver, ¿para qué quiero ver si tengo? Porque creo que tengo, no había gastado de esto. No, acá está, ok. ¿Y el otro lo había gastado? No, porque era darle a alguien y no le di nada a nadie, así que... No, ya lo gasté. No me acuerdo cuándo lo hice. Lo gasté. Claro, es que no descansamos todavía. Yo estoy en la mitad de mi vida. No puedo, duro. No, ¿y qué puedo hacer? Lo que vos quieras es una decisión. Eso quiero. Pero es que eso no puedo hacer. Podés ser lo que vos quieras con esta otra cosa que yo voy a hacer. Bueno, pero es otra cosa que vos no tenés. No puedo. Déjame ser un águila. ¿Puedo ser un águila? Podés ser un águila de Listo, colores. Si quiero ser un águila. No quiero de colores. Lo voy a matar. No puedo ser un águila también. Dice, bueno, nunca fui otro pájaro. Pero no te están buscando. O sea, puedo hacerlo, pero no te están buscando vos. ¿Llamaríamos la atención como águilas? Un montón. Oh. Solo deberían disfrazarse de otros goblins. ¿Saben qué? Basta. Ay, Dios, me levantaba mano. Yo le di opciones de libertad y no lo supieron apreciar. ¿Quieres ser un grung? Quiero ser un grung. Es que es re peligroso ser un grung. Ok. Nah. O sea, sin depender. Había grungs, pero quizás están buscando grungs. No, ¿cállate? ¿Va a ser un goblin chiquito? ¡Cállalo! Sí, sí, obvio. Ah, va a ser un goblin bebé. Es que vos te vas a ver y no había otra cosa que pudiera hacer. Tenés todas plumitas despeinadas, con las plumitas medias oscuras, medias negras, pero con brillito azul. Jagger es un goblin como Olga o como Osvaldo, porque era un grande. Eduardo va a ser como uno de esos, los estudiantes que había visto que estaban por ahí, que eran adolescentes, despeinados, pero un poquito más grandes, que sin esas cosas raras. Kane también va a ir por ahí, y el bandido es uno re chiquitito. Como el de Garfield. Me lo imagino una pelotita chiquita volando todo el tiempo. Sí. Kaiden le va a pedir permiso y le va a preguntar si puede estar arriba de Jagger para que no sea sospechoso. Sí, sí. Así es. Bien. Recibís un sí, una firma. Sí. Mientras están haciendo todo esto, vienen los cazadores caminando, arrastrando los barriles con como un trineo. Ok. Dos barriles grandotes. Esto era de nivel 5. Corro convertido en Owling a ayudarlos. Yo guardo también, así que ven tipo. Está pesado, Owl. Ay. Os guardo el spa. También dice lo que dice. Bueno, vamos. ¿A dónde? Y ahora sí, ya no tengo de estos. Perfecto. Bien. Adelante entonces. A donde nosotros lleve nuestro destino, supongo. Tenemos que buscar un... ¿Tengo que terminar todas las palabras en Owl o puedo hablar normal? ¿Normal? Normal. Igual, no, mira, de hecho, es bastante ofensivo, pero lo hicieron todo el tiempo. Nadie quiso decirle nada. Ah, qué problema, es que tienen que comunicar cosas. Bueno. Y Kaiden no puede evitar mirar a Bain si algo me caminando todo chiquito con la Eduro va moviendo las alas, que no sirve para nada. No, porque... Bueno. Pero la va moviendo. Recuerden, es una ilusión, así que si atraviesan cosas con las alas... ¡Quédate quieto! Si atraviesan cosas con las alas, se va a notar, así que... Ok. Actúen como sus cuerpos normales. ¿Cuáles son nuestros nombres de Owlings?
empiezo yo. Me miro y me parezco bastante a Olga. Así que voy a decir, mi nombre es... Marisol. Pero los nombres es otra cosa, dice. Los nombres sí. Los nombres sí. Si le agregan todas esas cosas, las otras palabras parecen que son nombres para nosotros. Suena re raro. Olga. Ola. Es re raro. Marisol, no me lo voy a acordar nunca. Te voy a decir llave. No sé. ¿Algún nombre que se te ocurra, Osvaldo? Pueden usar todos los que escuchan en el monasterio. ¿No los conocen? No, hay muy pocos Ublin que van a ese pueblo. Y nos van a ver entrar a nosotros y va a ser un... Uf, bueno, bien fue el monasterio. Bueno, voy a hacer el destino. ¿Cómo? Raúl. ¡Washington! ¿Por qué Washington? Ay, no debo hacer chistes de uruguayos, no debo hacer chistes. Algún día va a ser Washington. No hace nada al respecto. Yo soy Marisol y este es Washington, mi botín. Y faltan el Durivarings. Nombres. ¿Qué no nos vamos a acordar? O Eduardo. Ay, es re difícil. ¿Puedo ser Edur? Oldur. Oldur, ahí está. Oldur. ¿Es realmente necesario esto? No. Y pasamos todo el desayuno diciendo, oh, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, acá estamos. ¡Wow! Recupera la conciencia y se pone mandón. Es que suena re raro lo que estábamos haciendo. Es que estaba batiendo las alas y haciendo Bueno, Marisol. Un carruaje que veas por ahí. No, hay que ir al pueblo. Vayamos hasta alguna de las sucursales de Billy y pidamos un carruaje. Ah, bien, buena idea. Y mientras voy a ir cantando en el camino canciones de Macristán con una voz toda rasposa porque estoy cantando Sol. Acabo de ver el grupo de que mandó el Lucha. El de Carlos Saúl es fantástico. No, el GIF horrible que mandó Lu. Así son Baggins y el Bondi. A ver, no lo vi. Pluma chiquita. Sí. No, ese GIF de nuevo no. Es horrible, pero tierno. Con la actitud renovada, emprenden viaje muy cortito, apenas unos 20-30 minutos hacia el pueblo. El cual ni bien entran, ni bien están llegando. Oswaldo se muestra muy, muy nervioso. Edward mira las cosas. ¿Qué van a hacer? Ok. Comería algo y preguntaría si tienen alguna. Además de las botellas que tengo con pergaminos y esas cosas extrañas, estaría bueno comprar algunas pociones. Sé que la dije y no les gustó la idea, pero es necesario. Sí. Deberíamos. Dios, no está. Basta. Francisco. Ok. Vemos por ahí, León, alguna tienda. Ese tipo de artículos, creo que está difícil porque sin monasterio no soy nada. Acá generalmente hay puestitos para comer o para comprar chucherías. No hay grandes tiendas. Los locales grandes que hay son casas del placer, como les dice la gente honrada. Ok. Vemos por ahí, por algún lado, solo para que vean la puerta con la cara de ojos saltones, roja y colmillos chuecos. Y pelo de peinado.
Ay, ay. Percepción, percepción. Siempre lo pierdo. Claramente soy muy mala con la percepción. No, para nada. Pero no, no. Los puestitos de comida se ven súper apetecibles. Sí, hago y me re extraña. En, me voy para en un palillos puesto. Todos clavados, cosidos a una pequeña parrilla que hay ahí. Diferentes formas de animalitos, bichitos. Hay ardillas, había comido ardillas y estaban re buenas. Hay ardillas, eh. Ah, me he perdido. Rata, conejo, hay varios roedores. Me acerco ardillas. A alguno de esos puestitos y le digo, buenas maestro Ul. Mira. ¡Críticas! Se asoma a un humano. Tiene un kimono muy... ¡Ay! Muy desgastado. Tiene una bandana blanca en la cabeza, toda transpirada. ¡Ahí voy! Camino por abajo de una pequeña cortina que llega hasta la mitad de la puerta. Sí, ¿qué le puedo servir? ¿Algo solo verdurita? ¿Podemos sacarle la carne al estofado? ¿Te cae una sopa? ¿Pueden agregar al mío? Sí. Agarran dos tazones grandes, meten un cucharón en la sopa, la sirven a los dos y después con un palito, dos palitos le va sacando la carne y se lo pone el otro. Muy bien. ¿El mío puede ser solo con insectos? Oh, sí, perdón. Tenemos muy pocos ahora, pero... ¿Sin pie? Sí. Mete en la mano en un como un frasco, saca un puñado de 100 pesos todavía medio vivo y lo tira ahí. Y luego lo ves tipo... ¡Ay! Morirse por el calor, el hervor de la sopa. Lo revuelve un poco y te sirve todo. Yo empiezo a tomar un poco de la sopa. Tiene un gusto a carne que no puede creer. Porque se cocinó con carne, sí. Y claro. Y es... Y se siente raro. ¿Cómo lo siente esta gente? Siente mal por hacer esto, pero es lo primero que está comiendo desde hace un montón que no sea comida de Oblins. Pero bueno, no está comiendo nada de carne, sabe que esto sirvió con carne, pero es lo que hay. Oh, yeah. Es lo que hay y listo. Lo miro y le digo, está muy rico. Hey, hey, Jager. Y no sé si Edur se quiere pedir algo y Baúl. Edur va comiendo los pinchitos. Quiero ese. Edur tenía un hambre, me imagino. Sí, hace como 5 días que no come. Ahí va, bueno. Hace una pilita de pinchitos. Es tipo, sí, quiero una más, le sirvo. Y te vuelve a servir sopa. ¿Qué tiene? Yo con este tazón ya estoy y me... Voy a mirar alrededor. Quiero ver algo. Yo mientras le pago al... Entre todo este movimiento de gente de un lado al otro, de casas de placer... Las casas de placer, o sea, ¿quiénes trabajan ahí en las casas de placer? ¿Así mirando? Sí, I mean, Owlings. Ah, claro. Un pequeño vistazo así rápido te hace entender que los únicos Owlings que hay ahí son ustedes. Y el único real es Oswald. Ok. Pero en general lo que se ven son humanos, un par de semi-orcos, ves un par de trasgos, hay un enano. Voy a mirar hacia estas casas y voy a buscar alguna que tenga escritura afuera. O algún símbolo o algo que tenga que ver con este con los tiflings. Si se ve, nada más. O sea, no estoy particularmente tratando de entrar a dar un par de piñazos a alguien así. Sino que simplemente mirando, por curiosidad. Porque me quedó picando lo de que nos contó Caio en el centro de la muchacha. Haceme una tirada de percepción, entonces vamos a buscar algo. Percepción. Buscás y buscás con ganas. Pero no parece haber nada de eso que estás buscando. Buscás lenguaje infernal o cuernos, hay un cuerno. O incluso alguien con una capucha que tenga que sobresalga un poquito. No parece haber nada. Bueno.
Y mientras termino de arreglar mis cosas, bien, el plan entonces es seguir, quedarnos. No, creo que era seguir para ir al astillero y de ahí salir a el valle. Okay. Entonces busquemos un Fast Billy. Quiero un Fast Billy, dice el chofer. ¿Sí? Acá tienen que durar en el callejón, meterse ahí y van a encontrar al Fast Billy. Tiene un establo grande, grande, grande. ¿En el callejón? Sí, 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 sí. Está dentro de la cuadra. Ok. Es como un depósito. Bien. Yeah. Bueno. Gracias entonces. Me caí bueno, también le pareció bueno, sospechoso, saludo. Pero bueno. Voy a caminar entonces hacia esa esquina. No es la esquina, es tipo la mitad de cuadra. Ah, ok. Es un callejón a mitad de cuadra. Pero es un callejón a mitad de cuadra. Te asomas el callejón todo oscuro. Hay una sola luz en el fondo que está alumbrando una puerta de lo que parece ser un depósito. Pero desde la luz hasta donde estás vos, hay como 25 metros de oscuridad. Voy a tirar detectar bien, hermano. Y la luz, como es. Es una antorcha con fuego, así que no ilumina constantemente. No querés que vayamos por ahí, ¿no? No realmente. No, ahí le robaría a alguien, dice. Es que sí. Parece el tipo de lugar donde nosotros haríamos una emboscada. ¿Y si le robamos a los que nos van a robar? ¡Ey! A ver, esperan encontrarse con un Lynx. Claro, y va y le puede disparar en la cara. Pregunta. El hechizo de mi bebé dispara. ¿Qué se saca? Buenas noches, amigo. Ay, no, me muero. Si Baggins pone una pistola frente a su boca, parece que la está disparando desde el pico. Va. No sé si funciona así exactamente. ¿Querés detectar el bien y mal? Sí. Voy a leer bien. Dale. Haz tu tirada de percepción también mientras. Dale. ¿Está muy oscuro el callejón? Está re oscuro el callejón. Entonces tal vez puedo usar cierta herramienta que me dieron recientemente. Mi percepción es un 9. Ajá. Y usas el hechizo. Y uso el hechizo. Está bien. Estoy bien. Buscándolo porque lo tengo como feature, pero... Yo lo tengo acá. Dice... Ok. Por la duración detectás cualquier aberración celestial, elemental, fate, demonio o muerto vivo a 30 pies tuyos. Exacto. También como... ¿Dónde está esa criatura? ¿Dónde se encuentra esa criatura? Además, sabés si algún objeto a 30 pies de vos está consagrado o desecrado. Exacto. Alrededor de Jagger, ahora sí, 30 pies, en el radar de esta conciencia extendida que tiene ahora, le aparecen algunos demonios. Mirás uno así para atrás y está comprando comida. Lo que vos ves enfrente de vos y de esta persona es como un velo que lo disfraza de humano. Así como estás vos ahora, de un noble. Ok. Hay un par más así similares dando vueltas. Adentro del callejón no parece haber nada. Yo lo que quiero hacer es usar esta hermosa herramienta multipropósito que me dieron. ¿A probar? Sí, obvio que la voy a probar. Contame, ¿cómo la usas? Es que... tiene tantas chucherías adentro, tantas... Es un mundo de posibilidades. Todo lo que se puede hacer con esto. Y entre una de las herramientitas que hay es un pequeño tubito que si yo lo aprieto sale una luz. Porque puedo castear cantrips con esto. Y voy a castear light. Saca una litama. Tengo un humus. Iluminás ahí. No, casi se con linterna, no cualquiera. Lo primero que ven ahí
Es un alambre muy muy finito, más o menos a la altura del tobillo. Y un metro después, otro a la altura más o menos del cuello de Jagger. Todo eso, a la altura de un humano promedio, digamos. ¿Quién irá a buscar a la rata asquerosa que nos trajo hasta este callejón? Sí. Yo me voy a poner a revisar esa trampa para ver cómo funciona. Vale. Y yo me voy a dar media vuelta con Kaiden. Caminando así, de hecho, unos soulings re lindos. Osvaldo se queda ahí con... ¿Es muy común esto que está pasando? ¿No íbamos cosas importantes que hacer? Es normal que la gente se quiera aprovechar de sí, personas desprevenidas. Ajá. Por suerte nosotros no estamos tan desprevenidos como otros, o como seríamos estas. Así que... Bueno, hacé tu tirada de artífice con tu bono nuevo, digamos. Dale. Pero la tirada de artífice no era con inteligencia nada más. Sí, pero esto, la herramienta se suma. Ah, ese es el más 3. Es que me da un más 3 a las tiradas de hechizos solamente. Sí, también a eso. O sea que tenés un más 7 ahora a tus tiradas de artífice. No sabría cómo sumarlo. Bueno, todo el ruido de dinosaurio. Ah, ¿cómo? No, te da a la tirada de salvación. Ok, ok, dale, tira como tiras. Bien. 14, esto es más 4, 18. 18. Te pones a investigar mientras Baggins y. Perdón, mientras Jagger y Kaiden van para atrás. Edur va con ellos también. Y Albóndiga lo tenía Jagger, así que solo te quedas con Oswaldo. Que parece estar muy distraído. Mirando así todo alrededor. Llegan al restaurante. Y está el mismo tipo. Ahí voy. Quizás no sepa que nos mandó ahí a propósito, pero quizás lo sepa. Así que le vamos a preguntar cortésmente. Ahí voy. Hay una tirada de percepción. Okay. Será esta mi tercera tirada de percepción. Por favor, si es un 9 de nuevo, nah. Voy a gritar. Ey, es un 10. ¡No te puedo creer, igual! ¿Yo también tengo que tirar? Sí. A ver. Voy a gastar todos. Tiro mal. ¡Todo! Bien. No puedo andar. Bien ahí. Ahí va. Están ahí un ratito. Y acá alguien se le prende la linterna. Ey, creo que se fue. ¿Dejó la comida ahí? Sí, dejó todo, Agarró el carrito. Voy a agarrar los pinchitos. Voy a agarrar el carrito y me lo voy a llevar. Edur empieza a robar las cortinas. No, o sea, ¿el carrito tiene ruedas o qué? Era un puestito en la calle. Sí, tiene unas rueditas. No sé, pero quería robarle a alguien. ¿Hace cuánto no robamos nada? Toma, comete pinchitos, Dios. Ay, joder, con cortinas. Me llevo el carrito rodando de nuevo hasta la entrada del callejón. Y mientras veo a Baggins trabajando, digo. Oswaldo los mira. Era claramente una trampa. Se fue corriendo. Bueno, Baggins, inmediatamente, la primera de los alambres finitos te deshace con el tacto. Es una alarma. Es un alambre muy, muy caro este. El segundo, ese directamente es una trampa. Es un alambre con filo. Ok. ¿Puedo ver qué trampa activa? La alarma está claramente adentro de ese depósito. El del cuello sí lo ves, está escondido atrás de unos ladrillos. Es simplemente, digamos, el alambre bien tenso. Ah, ok. No es que activo un mecanismo. No. Ok. Voy a esquivar el del piso, el que genera la alarma. Pero voy a cortar el... Si yo considero que eso no va a activar ningún mecanismo... Voy a cortar el alambre a la altura del cuello. Tenés un alambre con filo. Lo noto. Pregunta. Sé que no suelo hacer las preguntas más inteligentes, pero...
No sería idea. O sea, digo, ¿por qué seguimos en este lugar? ¿No? Tirar un rayo, Kaido, tirar un rayo. No, voy a tirar un rayo, Kaido está comiéndose pinchitos. Digo, esto fue una estafa de poca monta. Preguntemos por un Fafili, que realmente podemos ir a este lugar rápido. O quizás es algo interesante de valor en ese. ¿Really? Nah. Bueno, vamos a buscar por un. De acuerdo, comiendo. Vamos, dejamos el carrito acá. No. Es un buffet libre. Podemos llevarnos. ¿Tendrá monedas? Sí. Busco a ver si hay monedas. Las que le dimos. Tiene una. La que le dieron y unas 8 monedas de plata. ¡Yay! Comida gratis. Agarro todo el resto de los pinchitos y a medida que vaya caminando. Voy preguntando por un Fast Billy y voy repartiendo pinchitos. Está bien. A los que no quiero. Yo lo que quiero hacer es primero advertirle a Osvaldo que no se mueva para que no actives la alarma. Él se quedó en la calle comiendo. Perfecto. Esa alarma estaba llevando al depósito, digamos, que está ahí. Lo que quiero usar es mis herramientas de artífice para trabar la cerradura y que no se pueda abrir. Por las ¿Te vas a mandar hasta la puerta? ¿Vas a cruzar el callejón? Voy a revisar por trampa. No, está bien. Esas son las dos trampas que había, pero son 25 metros hasta la puerta del depósito. Mains. Bueno. Prefiero bloquearle la salida a posibles enemigos. Creo que todos son nuestros enemigos en este lugar. Tu voz de la conciencia no llega hasta el fondo del callejón, así que... ¡Cállate, no usa telepatía! ¡Soy tu voz de la conciencia! Es una tirada de percepción. Bye. ¿Yo? Sí. Mi percepción es perfecta, lo sé todo, lo veo todo... Bien, 8. Pines camina esquivando la trampa que dejó esa, la de la alarma. Y va en dirección. Ay, los recuerdos a la de Vietnam. Única luz que ilumina. Recuerdos. El callejón. De Vietnam. ¿Ves la puerta? No solo ves la puerta. Es, en trampas. Reconoces que este es muy fácil trabarla. Tendrías que romper la cerradura. Pero. O sea, romperla desde adentro. Lo puedes hacer sin problema con la herramienta nueva. No me quiero arriesgar a usar la herramienta nueva. No, ya sé que se rompa. Bueno, pero igual con ganzúas también lo puedes hacer. Ok. Lo vas a hacer. Se apaga la luz. Y hasta acá llegamos hoy. ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Igual si no está para putear! No, ya sé. Así que los voy a dejar ustedes con el outro, chicos, si se pueden encargar de eso. Yo tengo que bajar. Sí. Voy a dejar esto acá prendido, así que. Okay, okay. Bueno, mientras vamos a contarles acerca de lo que se viene. Ah, ok, ¿qué se viene? Mañana a partir de 21:30 horas. Mira, te lo veo como la FM de tu pueblo. Mañana a partir de las 21:30 horas, el Jardín de los Presentes vuelve. En una situación crítica, o sea, la parte está a punto de ser ensartada, recién encontrada la sheriff de la ciudad de las flores y con mucha tensión roja a estos bastardos. Cierto. A ver si en medio del caos se da o no la visita al príncipe. Y bueno, recordemos, ha sido una figura central en todo esto. Ay, qué horrible, man. Tuve pesadillas con vampiros. ¿Ya tiraron los anuncios del cierre? No, estábamos hablando de asesino. Estábamos tirándolos, pero como con mucha onda y al contar que me olvidé cómo eran los demás. Sí, ¡sábado! ¡Sábado! ¡Ah! El sábado sale el video. Perdón, tendría que haber salido la semana pasada. Les pido mildis. Pasaron cosas. Las cosas que pasaron son las actividades que vamos a tener todo este finde. Así que tuve que setear prioridades y me retrasé el video de Peri, pero va a salir este sábado, ya está, todos los Patreons ya lo tienen disponible. Genial. ¿Qué más? Déjame ver. El domingo. Domingo.
Tenemos un video especial para todos antes de seguir con nuestras reviews de manuales. Algo que últimamente está en boca de todos y para los que no tienen acceso al contenido en inglés, quisimos simplificarlo en español por si están interesados en testear. Así que estén atentos a ver qué será. Si quieren pasar por el cumpleaños este fin de semana, por favor háganlo. Creo que ya no hay espacio en ninguna mesa, pero hay lugares de espectador, si no me equivoco. Sí, igual hay un... Ahora lo que estamos haciendo, que Adri estuvo ayudando durante el stream, fuimos creando todos los chats con las mesas, con todas las personas que van a participar. Qué grande, Adri. Y ahora se arreglan los horarios. Puede ser que por cuestiones de horario se consigan lugares en algunas mesas, porque capaz que a alguien justo ese horario no le conviene, se tiene que dar de baja. Así que estén atentos al Discord, porque puede ser que tengan oportunidad de participar en algunas de las mesas. Vamos a estar reclutando en caso de que se abra alguna vacante en cualquiera de todas las mesas que hay. Para el son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mesas. 14 mesas. ¡Wow! Voy a además, el año pasado. Quiero, además, quiero aprovechar que volvió Bachi. Ah, bien. Te estaba yendo. Pero lo que pasó es lo siguiente. Pines fue a abrir la puerta y se apagó la luz. Ahí te terminó la sesión. No hubo más nada. Trampa. No va a pasar nunca más esto, León, de nuevo. No, yo estaba yendo. Corté ahí para ir a buscar cuando fui y no estabas más. Perdón. No hablo de eso, hablo de cortar la sesión. No hablo de bajar yo. Está bien. No, a pedir nunca más comida, ¿escuchaste? Está bien, no voy a pedir nunca más. ¡Qué tramposo! Sí, le dije, no estaba Bachi para putear. ¡Cada vez más! ¡Cada vez menos! ¡No son las 11! Yo pensé que había... Está grabado, que el chat lo sepa. Bueno, perdón, estábamos hablando del cumpleaños. Hay que conocer límites. Véngate con un Baby Yoda. Sí, sí, lo tiro la puta. No, agarró... ¡Venga! Lo llevaba en la boca como una presa, ¿viste? Tipo, ¿eh? Eso está arriba de la biblioteca de atrás de Bach. Sí. Bueno, ¿qué estábamos diciendo de cumpleaños? Pásense, recuerden que tenemos el concurso de interpretación también. Sí, eso. Los sorteos. El concurso de interpretación va a ser una locura. Vayan, escríbanse un pedacito de su. No sé, ¿quieren explicar algo a la reina? Entonces agarren a su personaje, el que juegan siempre, de D&D, el de vampiro, el que ustedes quieran. Pasen por ahí, revisen, porque hay mucha cosa para hacer este fin de semana. Estoy esperando anotarme y ponerme un bigote falso para que no sepan que soy yo. Totally not Lou. Entonces sí, me voy a llamar Ul. Ulciana. Oldur. Ulciana. Lo Ulciana. También hay sorteos. Porque los premios están buenísimos. Y Y recuerden que si están fuera de Argentina, los premios están geniales. Muchas de las personas que nos ven, hay muchos premios para ustedes. O sea, sí. La gente que está en Argentina se va a llevar un montón de cosas. Pero la gente de afuera también. Revisen todo lo que hay. No quiero ir sin antes hablar un poco de la sesión de hoy. Sí. No, ahora no. Se reenojó, se reenojó. Es un chanta absoluto. En un momento me dijo, buscamos la comida y cortamos ahí 2 horas. Que yo estaba yendo a buscar la comida. Pero cortaste. No es porque yo bajé, de nuevo. Entendí, bueno, está bien. ¡Qué chanta! ¡Se quedó un kill de encima! Está bien, perdón. Es que era muy copado cerrarlo ahí. Ah, finalmente se metieron en este pueblito. Creo que... La otra vez vinieron acá y dijeron, nah. Y se fueron. Ahora estuvieron robando, casi reconocieron una estafa. Estuvimos robando, para. Se robaron. Hicimos una buena acción en contra de un estafador y posible asesino. Movimos un carrito a 45 metros. ¡Mal! Me comí unos pinchitos. Bueno. Comí una sopita. Está bien. Quiero usar esa herramienta para todas las cosas al mismo tiempo, me preocupa que se rompa o perderla. Y capaz la puedes mejorar. ¡Uy, no! Es violeta, Leon. O sea, cuando el nombrecito aparece en violeta en el costo. Es legendario.
¡Wow! Sí, está a la misma altura que el cañón que rompió Jagger. ¡Wow! Eso bueno, me alegro que te guste. No fue mi intención. El taller le tenía mucho cariño a Vines. Oh. Sí, muchísimo. Loco, tenemos que hacer que alguien quiera a Jagger y a Kaiden con urgencia. ¡No, no! Pobre Kaiden y Jagger. Solo van torturando gente y... Kaiden no hizo nada. Ni siquiera fue realmente tortura, a ver. Kaiden no hizo nada. ¡Jagger! Sí, yo estaba esperando cuando en la parte de la tortura que usen el agua, tipo que les metan la cabeza dentro del agua, waterboarding, cosas así. ¡No! Porque eso es mucho más sano. ¡Claro! ¡Incipiante! Sí. Me sentí un novato ahí. León, actualizate, por favor. Aún doles un poco la careta, ay, querés lavarte los cachetitos. Perdón, no estoy a la altura de este grupo. Que, claramente no, sos el... Sí estás, bueno. Cortaste antes de tiempo la sesión. Solo por cerrarlo dramáticamente. Es que era muy bueno. Encima cuando no está, todo mal, León. Se fue además, mal. Clásico Baggins yendo a hacer lo que no tiene que hacer. Es que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no quiero que nos persigan los enemigos y porque mirá si otras personas caen? Pero vas a caer vos, Baggins. Sí, porque esto es un imán de trampas. Vos saltar. Ay, Dios. Di el mejor consejo que he dado nunca. Che, ¿por qué vamos a seguir haciendo esto si lo que estamos buscando era un fast Billy? Claro. Tengo que hacer algo, dijo Baggins. Pero nosotros avanzamos y Baggins se quedó y lo perdimos entre la multitud y ahora ya sabemos dónde está. Ah. Al lugar con trampas. Porque ¿quién pondría una trampa en un callejón? O sea, yo vi un mecanismo. Ustedes decidieron abandonar a Baggins frente a un mecanismo. Sé que cometí un error acá. Kaiden te dijo, Baggins. Pero bueno, Bachi bajó a buscar la comida, León no le dio opción de hacer nada. Creo que fue una distracción. Una distracción para que no estuviese presente la Marala a dar orden imperiosa o algo ahí. Bachi. Que Baggins lo hubiera hecho de todas maneras. Sí. Siempre lo hizo. Sí. Fuck you, yo quiero ver esas trampas en mi cara. Creo que Baggins es constante. ¿Qué tarada? Bueno, igual el resto de la sesión me gustó. No esperaba que los echen del monasterio tan rápido. Parece todo planificado. No, fue, o sea, lo de Jagger, bueno, fue y le dijo, che, hice todo esto. ¿Qué onda? Y bueno, no tenés muchas más opciones como líder del lugar. Decir, no puedo andar dejando a este pibe así suelto. Está bien, lo hizo por sus razones, pero lo hizo. Y después viene el otro y dice, ¿cómo que es esto? Me parece que estás equivocado en tu... Toda tu cultura de milenaria está mal, ¿eh? Mi cultura milenaria está mal y estamos aprendiendo a ser mejores. Ustedes también podrían aprender a ser mejores. ¿Cómo osas? Ellos están aprendiendo a ser mejores, van a otra velocidad. No sé, definitivamente van a una velocidad muy rápida porque Kaiden no tuvo tiempo ni decir ¡hola, quiero! Ay, que ya estaba desechada del templo. Las noticias vuelan. ¡León, te voy a tirar con algo! Es que es verdad, las noticias vuelan, literal. Sí, ya lo sé, por eso lo miraron tan indignado a Jagger tenía razón. Sí. Es que no era el momento, el otro estaba en un viaje. Es literal el único lugar donde creo que Kaiden no hizo absolutamente nada malo. No. Le echaron igual, eso deja una lección muy fuerte en Kaiden. No importa lo que hagas, la gente te va a juzgar y echar del monasterio igual. Y pero fue culpa de... Así que ya fue. O sea, así que ya fue. En un momento sí, no vale, ¿para qué te va a preocupar en ser legal buena si te van a tratar de caótica? Rayos para todos. Claro. Entonces en un momento Osvaldo le dijo, hacete tu monasterio. Ah, aburridísimo, él solo piensa en cuadrados. ¿Qué me voy a hacer un monasterio? Alta responsabilidad hacerse un monasterio. No, Pato. Pero podrías hacer una secta. Bueno, re lindo igual. Sí, igual lo pasamos súper bien. Nada. A ver qué tal. Horrible. ¿Qué tal todo? Es terrible la injusticia igual. Nuestras caras, el chat de indignado. Eso estuvo re bueno. Espera. ¿Qué onda el jueves que viene? El jueves que viene.
a partir del jueves que viene y no me acuerdo durante cuántos jueves. ¿Cuántos jueves son? ¿Dos jueves? Sí. Bien. Durante los próximos dos jueves... ¡Verdad! Durante los próximos dos jueves, esta historia va a quedar en pausa. Porque Jagger, Chris, está de viaje. Vamos a seguir jugando. No voy a jugar, León. Encima me cortaste hoy, no voy a jugar. Para Bachi, porque dijo que va a quedar en pausa la historia, pero vamos a seguir historia. Jugando. Sí, sí. Haber... Pero capaz que juega otra gente. Va a pasar otra cosa, pues que viene. Así que quédense atentos. Tienen ganas, súmense al stream que viene. Tengo preparado algo lindo. Tengo que hacer overlay. No hay que hacer nada nuevo, no se preocupe por los esas cosas. Tengo que hacer overlay. Jugar con una chica Hugo. No, Luno va a jugar. ¿Por qué voy a ser mi chica Hugo? Bueno, ahora mi sí. Mi chica Olgu. Vamos al outro. Nos vamos al outro entonces. Despedimos. Y nos despedimos. Quédense por los puntitos. Así lo que sé, nada. Nota, lo sé. Pasen por el server de Discord. De verdad, gente, hay premios increíbles. ¿Dijeron el primer premio o no dijeron absolutamente nada, calladitos? No dijimos, pero no, deberíamos. Calladitos. ¿Puedo decir? Sí, chicos, sí. Es el Kickstarter. Es el Starter Kit de D&D. Y después está el manual. De jugador en español. Todo oficial, todo real. Es el manual de verdad de jugador en español. Y solo el Starter Kit. Decimos, y hay más cositas. Y hay otras cositas. Eso son los server de Discord. Es exclusivo para Discord, así que métanse en la comunidad de Discord, no hagan simplemente clic en el documento para anotarse y después... No sean ratas asquerosas. ¿Ya vieron lo que pasa con las ratas asquerosas? Hacemos pinchitos. ¡Claro! Bueno, vayan, pasen por ahí, dejen comentarios lindos y nos vemos el fin de semana. Dale. Porque este fin de semana... Es el y mañana. Mañana para el Jardín de los Y personas. Mañana lo vamos a pasar muy mal también, Lu. Ay, mañana la vamos a pasar. No. Mañana es el Jardín de los Presentes. Y sábado domingo estamos en el server de Discord festejando cumpleaños. Mañana la voy a pasar muy mal. Mañana a partir de las 21:30. Sí. 21:30 vamos a estar jugando Vampiro, quinta edición. Tal cual. Y el sábado, sí, es de 13 a 21, ¿no? Las actividades y one shots. Sí. Más o menos, sí. Más o menos. Y quizás tengan la sorpresa de jugar con, creo que Lu, conmigo, con Agus, ¿no? Sí. Agus ya está armando una mesa. Yeah. Conmigo también. Oh. Sí, bueno, y León, Chris, y ellos van a dirigir, así que de ellos no se van a escapar. Ahora sí, vengan al cumpleaños, súmense por esta reunión. Mañana el capítulo de la playa vampiro, al sol. A la playa de noche. Chao, chicos, besitos.